Carlos, ¿vale? Fíder, es la primera vez que me ¿Cómo estamos? mete en la No sé, partida. porque estaban buscando a HQ que no lo Ah, amigo, encuentran. directo, da para reiniciar la Creo que había partida. que No subir una puedes parar rampa, un enemigo espérate que ahora hasta que te vamos reconecte para cuando el juego quiere. ¿Me recibes? Te recibo, Oye, cambio. ¿qué tal? ¿Qué pasa? Estoy aquí. ¿Te pones en No he contacto con encontrado a nosotros HQ. ahora mismo? Hola, Draco, Sí, eso es un ¿dónde es puto. HQ? A Vete a ver, según vigilar a esto Dante. marca 34. Se me ha movido normal. Hostia, Dante. Tú, No sé a ver, todavía. ¿Dónde un está? momento, ¿me tomo? ¿Dónde ¿Dónde está está Dante? Dante? Uy, hostia. Dante. Hostia. Joder, voy Rex. a reiniciar el DS, a ver. Dime. ¿Dónde? Está Ah, no sé, es justo, ¿no? Es justo. Pero vamos a ver. No, es misión. No me lo han dicho, coño. Off-road. Está Y perfecto. el. Yo creo que está ahí arriba. Y no, arriba es el Y se HQ. me va la mierda los FPS. Allá. Yo creo Cualquier que se FPS. arriba es HQ. Cualquier Afirmativo, encima de la FPS meseta, aquí. acuérdate. Me va bien. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Pero mira para la la derecha. vete con los lat, creo que está ahí. Lat. Estoy corriendo. Yo miro para allá. He escalado las piedras. Vale, tengo a Dante. Está al lado de la rampa. Sí. ¿Dónde está Dan? Coordenadas 062055, Rex. Pero ¿dónde? O sea, atado. Afirmativo, lo está vigilando uno de la Green Company. Míralo. Copy. La rampa que tienes justo a tu derecha es la que sube al HQ, Rex. Se ha cambiado de nombre, Dante. Igual no es él, quiero decir. Igual esto es una trampa. Rex. Revisando el nombre del supuesto Dante, se llama Thompson. De las hostias que le metió. No hay pruebas de nada. Hostia, tengo que pasar cuando ya no haya posibilidad de meter roleo ¿Alguien está viendo eso en el cielo? la conversación, tío, del roleo. Fue maravilloso. Por favor. ¿Me recibís? Las hostias que no pudiste meterle se las metí De Ranto para toda la malla. O sea, de Rancor para toda la malla. Radio check. Aquí Ronto, 5 de 5, cambio. Hijo de puta. Hijo de puta. Traidor. Traidor, hijo puta. ¿Hola? Se oye, se oye, se oye. Espérate que me guardo el casco. Mira la cara de drogado que tiene, mira los ojos. Está drogui. Pues al final sí que se metió la morfina que le ofrecimos. ¿Por dónde está el acceso, HQ? ¿Esto es? Draco, ¿me recibes? Afirmativo. Pregunta si lo de los heavies se tienen que reequipar con otro lanzador o Pues no coger entendí. munición Bueno, del que tienen. Ahí se copiado. va, ¿no? De Rancor para toda la malla, interrogo de parte del líder de pelotón Rancor. Para los heavies tiene que coger más munición o recuperar otro lanzador, cambio. Test, había escuchado por la radio en general del juego. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Dile a Frankie que se escucha por el juego. ¿Ya quitado? ¿No? Tenemos un problema, Draco. No le puedo quitar las granadas. Oh, no. Espérate, lo voy a intentar yo. Es verdad, no se puede. What the fuck? Fuera. Vale. Draco, ¿me recibes? Afirmativo. ¿Puedes preguntar también si hace falta que suban tus squad líderes a HQ para el briefing? Estoy preguntando cosas y no me responde nadie, Rex. Aquí Telecomán haciendo radio 3 por 40, Recibido. cambio. De Rancor 5 de 5. Feb. ¿Ven el sargento? ¿Qué cojones? Si le quito el uniforme ya se queda sin granadas. El sargento, ¿sabéis dónde está el arsenal? Afirmativo, para allá, para arriba. Gracias. Dracon, ¿me recibes? Afirmativo. Dracon, ponte encima. O sea, abajo de HQ, A la rampa, y ¿no? espera que a haber algún tipo de afirmativo, y espera que instrucciones formen una cambio. columna los heavies. Copy.
Repita, Click Command, Rancor. Interrogo, ¿va a haber algún tipo de briefing? ¿Se sabe cuáles son las órdenes actuales? Cambio. De Rancor, desconozco, cambio. Vaya, parece que les han dado nuevos juguetes a Ronto. Sí. Quieto aquí. A ver, ignorad lo de Zetecli, por favor, porque no os concierne en absoluto ahora mismo, ¿vale? ¿Qué pasa con los... Al sur de la colina. Este contra la colina. Los heavies normales en principio lo había arreglado antes de la misión. Que suban... Cojan el lanzador y cojan la Rex. Que tengan y por favor que no haya que revisarles que no cojan más de la cuenta. Ah, te lo puedo. Pues que vengan a por munición y que cojan que les toca. Rex. Simplemente os podéis quitar el sonido de R. ¿Me recibes, Saco? Afirmativo. Que todos los que tengan el heavy, que vengan aquí y se municiones con la munición que les toca. El launcher está bien, venga. Copy. A ver, heavy, escuchadme. Os reamunicionáis con la munición que sea vuestra. El launcher está bien. Para arriba. Venga. Alguien, tú te esperas aquí conmigo. Vale. Sargento, ¿podrían subir otros hombres a coger equipo que tienen en el reunión? Aquí detrás. Vale. Si no son heavy, aquí detrás. Detrás del turbotanque ese de los cojones. Draco, me recibes. Rome, ¿dónde vas? ¿Estás oyendo a Rome? Sí, afirmativo. Draco, métete tú arriba a controlarle. Dame un segundo. Quédate aquí de abajo. Karenier, contrólamelos. Subiendo. He parado uno de Ronto que quería subir sin autorización. Una pregunta: ¿quién ha derrotado a Dante? Zep. Sepas, es uno adelante. El resto mantenéis en fila. Zem, no se te escucha, se escucha solo estática. Perdona, que sí, le he quitado la vest porque no podía quitarle la granada y no me fío de un prisionero con granada. He seguido. Para carga. Ojo, que innegable. Está perfecto. Siguiente. What the fuck? Hay tormenta. Es fin de año. Direct. ¿Has mandado a tus heavies? Sargento. Negativo, yo no los veo aquí. Doyun, ¿has cogido una mochila nueva? Dile, que tenemos orden de los heavies ir subiendo. Bueno, oye solo tú, porque los demás no se quejan. Vente. ¿Qué dice? Draco, ¿me recibes? Afirmativo. Draco, confírmame lo de los HQ cuando puedas. ¿Por qué se me ha cambiado esto? No lo sé, pero te has quitado el launcher y esa mochila no sé si es tuya. Capitán. ¿Escuchas el ruido constante? Capitán. Dime. ¿Hace falta que suban los squad leaders para el briefing? Sargento. Como mínimo líderes de sección. Copy. Rex, como mínimo líderes de sección. Ahora estoy aquí. Sargento, capitán, teniente. Señores. Teniente. Cipri, mantente a la espera. Sí, vale. Vale, Green, quédate aquí de momento, vale, que primero van los heavies y ahora vas tú, ¿ok? Vale, sí. Rex, ¿qué te pasa para acá? Rex, dime. Estoy viendo a Fire con un launcher de la 1.5. Correcto. Que se aguante. Me informaron de que los launchers. Dante, ¿me escuchas? Espera un momento. Ahí, Dante, Dante. Sí. Cuando acabes aquí, baja abajo, tienes la cola de gente que necesita Arsenal, pero no son los heavies. Afirmativo, los he puesto yo y que esperen. Te ha llamado traidor.
Vale, que es. Dojun, ¿estás ya? Editor, perfecto, sí. Ya venga, circula. Cipri. Perdón. ¿Qué llevan los jefes? Cipri. Perdón, perdón. Y este. Moxie. Venga. Abajo, abajo. O sea, en HP. Porque el otro está ausente. Copiado. Dracon, que lo vayan cogiendo de dos en dos, que si no, esto no termina el siglo. Sí, pero ese es el último que queda y está ausente. ¿Puedo yo ir cogiendo? Afirmativo, tira. Si no tienes que coger nada, fuera. Sí, tengo que coger todo. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que ese heavy está FK. Mira, ahora, ahora se mueve. Venga, Cipri, recoge las cosas. Zakir, voy a empezar a mandarte de dos en dos gente que necesita arsenal, ¿vale? Al, sí, pero bueno, es igual. Al ya está, no conseguir equipamiento ya de gel. No me por aquí no es. ¿Por dónde se baja? Que, ay, Dios mío. Por la izquierda. Cosas de la guerra. ¿Me recibes? Estoy a mil cosas, Ras, de verdad. Tengo la cabeza con bumbo y hay gente que me está tocando mucho los cojones. Favor, lo siento. No lo digo por ti, lo digo en general. Oddball, comprueba que eso vuela. Que compruebes que eso vuela. Estoy en ello. Alguien, Frankie, para arriba, ya, venga. Pa. Prim. Quieto. Señor. ¿A que te meto un stun? ¿Qué? Estoy por coger uno vanilla. Joder. Vale, en dos minutos tira todo el mundo. Cebe, ¿estás arriba? Ahora sí, dime. Confírmame que los dos que me han dado a recuperar equipamiento han terminado. Angler para toda la malla. En dos minutos empezaremos el briefing y la gente que se prepare para partir. De rango recibido. Rex, salimos en dos minutos. Venga, chicos, para arriba, venga. Hop. Dijo que no iba a haber, ¿no? ¡Spring! Johnny, por tu madre, corre. Dante, Aidan con Z. Que la gente que le falte equipo que suban ya, venga. Los he mandado ya. Rex, el que no tenga el equipo de 5 va como va. Johnny, venga, como si estuvieras cosechando patatas, va, corre. Cadier, recuerda coger también el ajo. Y los cargadores de 240, dos cargadores. Sí, pero. La boca rápido, venga. Joder, Green, ¿tienes un arma que dispara y mata? Que te acuerdes de cogerte la moto. Es lo único que necesitas. Zeb. Dime. ¿Dónde organiza el resto de la gente? A ver, esperen abajo, que se nos va a acumular gente. Chicos, preparad las escuadras. Puede que salgan precipitadamente. Pero no abajo del todo, simplemente justo antes de la rampa metálica. ¿Pero cómo vas a subir a todas las escuadras arriba? Ah, coño, dices estando ya preparadas, pues sí. Junto a los lads. Con, tengo problemas, me ha desaparecido la radio del camión. Tira para arriba. ¡Corre! Tú, ¿qué coño haces aquí? A los lads, venga, al lado de los lads, formá, venga, ¡corre! Bueno, sí, señores, ir formando a los chicos, a los lads. A formar al lado de los lads, no a subirse. Space acude a HQ. Rex, he mandado a dos escuadrillas que me he encontrado, formar a sus escuadras junto vale, a los lads. Estoy teniendo problemas con el sistema de voz, tengo que reconectar. Sí, Draco, que ya todo el mundo que no seas cual líder o superior fuera de aquí. Copy, subo. Lo cual da más miedo. Vale, abrimos el mapa. Estamos ahora mismo en FOB Wampa, ¿vale? Este es el punto que tomamos en la última arremetida. Recordamos, off-roll, se
seguimos exactamente donde lo dejamos y esto es escasas 2 horas después del despliegue inicial, ¿vale? O sea, esto es todo un continuo, ¿vale? Estamos en el FOB Wampa, ¿vale? Tenemos dos objetivos principales, el azul y el verde. Tenéis que separar a rangos, ¿vale? El mayor grueso. ¿Dónde vais? Tenéis que mandarlo por el objetivo azul. Están en briefing. Hacia el oeste. Hay que empujar hacia Point Rain, ¿vale? Hay que aliviar presión del Crash Site y del Point Rain, donde está Cody y el general Kenobi. Aproximadamente, ya digo, la mayoría de Rancor irá por allí. Eso quiere decir que como mínimo 3 escuadras, ¿vale? Ronto irá también con Rancor en este caso, ¿vale? Tendréis un tanque a vuestra disposición con mucha potencia de fuego anti-infantería. Aprovechadla bien y sobre todo usad a la infantería para cubriros. No os separéis, sois muy vulnerables solos y el campo de batalla es peligroso. Cadillac. Señor. Ve con tu escuadra, ¿no? El segundo objetivo es la zona. Sí, disculpe, tuve que pensar en mis cosas un segundo. Voy en serio. Iron, VH. Esa va a ser zona de Angler y la otra parte de Rancor que no avance por el objetivo principal, la zona azul. El objetivo es destruir una base de antiaéreos, ¿vale? Esa es la base que ha derribado al general Skywalker. Eso quiere decir que Crate, Furia, ¿me escuchas? Cuidado con esto. Dos. No lo sobrevoléis bajo ningún. Me voy a cagar en mi vida. Y tampoco sobrepaséis el espacio visual para que desde dentro del valle os puedan ver a vosotros. O sea, no alcéis el vuelo tanto. Lo digo por vuestro bien. Hay una gran cantidad de antiaéreos sobre los que no tenemos ningún tipo de control. Y en cuanto estéis a su punto de vista, vais a ir al suelo como le pasó. De los ingenieros, vamos, desde la Segunda Guerra Mundial. 1-1, ¿por qué no estáis junto a los LATS? No nos han llamado. Han ordenado. Bueno, pues luego se le echa una reprimenda a vuestros core leaders. Venga, formad junto a los LATS. Okay. Vamos formando detrás mía. Puro rojo detrás. A cagar en Cristo. Mochila. 1-2. ¿Presentes? Dígame. ¿Veis a esos chavales? ¿Cuál de todos? Sí. Los que están allí. ¿Ellos? Venga. Están formando al lado del LAN, ¿no? ¿En qué os diferencia de ellos? Que nadie nos avisa de nada. Bueno, pues otro squad líder que se vaya una reprimenda. Para allá. Venga. ¡Vamos, Moxi! Tengo con este hombre. Te pasa por tocarme y cogerme cosas que no tienes que coger, Ranger. No te he cogido nada. He puesto una cosa. 1, 2, 3. He puesto algo en la mochila, míralo bien, tu retardada. Creo que fue uno antes de nosotros. Ahí vale. Solo que quedaba mucho. 1-5, id formando como el resto junto allí. De acuerdo. ¿Quién me falta? ¿Como los que ha dicho antes Waxer o...? Tú y mejor que eras con... Sí, exacto. Si no me equivoco. Ya que me escucho doble. Yo que nos adelantamos un poquito. Chicos, formamos en orden de escuadra. Por favor, ¿qué hace aquí la 1-1 y la 1-2 ahí? Quiero informar sobre un atropello de dron que ha ocurrido ahí arriba. ¿Y qué hacías ahí arriba? No estaba ahí arriba, estaba abajo mirando hacia arriba. Ah, ese no es mi problema entonces. 2500 se me va a morir. Ay, pero yo lo reporto como buen. Copy, bien hecho, cabo. 1-4 y 1-5, vale. Igual. Ya he escuchado. Igual. Vale, chicos, ahora viene mi parte favorita: casco fuera. Vale, casco fuera tú. ¿Pillaré a alguien hoy? Dragon, dígame.
tío se ha quitado el casco con la mano. A ver si encontramos a... Dime, Atin. ¿Yo también? Venga. No, no, que no hace falta. Vale. Te preguntaba. Vale. ¿Tú? ¿Han dicho 2600? Confirmadme, por favor, que han dicho 2600. ¿2600 qué? 2500. Confirmadme, por favor, si han dicho la distancia de visión 2500 y 2600. Chico, casco fuera. Venga. 2500, confirmadme. Hay un polizón. ¿Tenemos uno? No puede ser. Oh. Oh. Venga, 1-3, puta madre. 1-3 juega sin Marsman. Rex, ¿estás? Alken se ha quitado el casco. Vale, Dragon, quita del casco. El suelo, tío, que no sé dónde ponerlo. No, Pero vale. Tú haces lo de... Y chico, vale, bien. ¿Quién os ha dado permiso para poneros el casco, los que os lo habéis puesto? Si le das equipamiento. Porque aquí veo a alguien con un casco puesto. Lo que te permite ponerte el casco en el... Tuturo. Vale. Vale, chicos, todos menos, menos Scorch, cascos arriba. Recibido, ¿no hay más órdenes? Tú tranquilo, está claro eso. Pero igual la secundaria. Ay, punto 20.2. Se ha perdido. 5 de 5. Pero. Vale, pues yo creo que tengo que. Radio siempre adicional. Rex. Dígame. 1-3 Marksman con el rostro polizón. Voy a cerrar el tesis. En esta misión vais a hacer algo y cacas un minuto, ¿vale? Y luego se termina otro. Sí. Vaya puto lío. Karen, Morir, Dracon. Dime. Que suba aquí el susodicho. Copy. Scorch, conmigo. Pero ya tardó un poco. Algo demasiado. Luego, Grim, ¿me escucháis? Adelante. Ah, el azul del verde los distingue. Sí, sí, perfectamente. Solamente no distingo bien rojo y verde. Vale. Vale, nosotros tenemos el equipo verde, ¿vale? Por la ruta ya está. Vale, la ruta ya está marcada. En principio no vamos a tocar. Sigue subiendo. Aprin. Alrededor de esta zona, que he marcado ya en una línea. Empezamos a tener contactos aquí. Sigue, sigue, sigue para arriba. Silencio. Pasamos a formar. Vale, perfecto. Dragon, aquí, aquí. No, que venga aquí. Ah, copy, copy. Scorch, vente, vente. Gagacel te gira. Cuando me vuelvas a mentir, Gagacel, te vas a prisión. No, lo habré visto malamente, como lo vi cargo. Madre mía. Dragon, me lleva al bajo, venga. Copy. Scorch, vuelve a la formación, encuentra el casco. Lo vi calvo, digo, tiene la capa de clon, ¿eh? Fíjate que bien. Calvo blanco, a calvo negro y otro hecho. La... recuerdo que pusimos un procedimiento a utilizar. Madre mía, Márquez, ¿qué es esa mochila? Es la del nuevo dron que... El otro no despega. Dora la... ahora en cuanto despegue, se va. Odvan la exploradora. Recibe para abajo, chicos. Vale, chicos. No hay ninguna duda cómo avanzamos, ¿no? Ay, no sé. Formación ya, venga. HQ para abajo. Bajando. Aquí Rex para C, ¿me recibes? Dime, Rex. Interrogo, ¿necesitas binomio? ¿Lo ves necesario? Creo que no.
recibido, pues usaré a Outbound como exploración yo. Recibido. Dime, dile ahora. Mantén, que si podemos volver ya con el resto de la escuadra y preparar para el despliegue. Te ruego, ¿se nos ha asignado algún dato o se nos asignará algo? No, vamos a ir a pie. Ahora, sí. Vale, res, vamos a ir a pie, ¿correcto? Eres una desgracia, Gacel. Conmigo, chicos, te da dirección oeste. HQ, nos dirigimos antes del objetivo grande, del tanque este gigante. Copy. Rex, Draco, informa, estamos listos para el despliegue, grupo azul. Recibido. Dime, vamos a pie, correcto. Le rancor para toda la malla, grupo azul listo para el despliegue de cambio. Vale, pues mi grupo también está preparado. Aquí Ronto informo, listo para acompañarle, grupo ya azul también. El movimiento. Draco, informa, grupo verde en movimiento. Recibido. Era incorporado a toda la malla informando grupo verde movimiento de cambio. Romeo, interrogo, ¿dónde estás? En camino hacia el vehículo. Recibido de Ronto. Perfecto. HQ, pasamos una formación en diamante. Copy. Se escucha por el juego de Warning. Sand storm imminent. I repeat, sand storm imminent. You are advised. ¿Ha dicho prohibir qué, Márquez? Ha dicho que viene una tormenta de arena. Una tormenta, sí. Ah, vale, no hay problema. Que nos pongamos a cubierto. Ahora mismo. Vale, no lo perfecto. ¿Dónde está Romeo? Ahí está Romeo. Ahí está Romeo. Dracon, esperando luz verde para salir. Repite, esperando luz verde para salir. Ah, aguanta. Recibido. A ver, chicos. Reincorporado toda la malla, esperando luz verde para salir y cambiar. Atención aquí, Rex, para 1-5, formación en diamante. Decree Command para Rancor, ¿me puede confirmar si no necesitan de despliegue aéreo o cambio? Res, no necesitamos despliegue aéreo, ¿verdad? ¿Nosotros? Oh, vamos a pata. Copy. De Rancor, negativo, vamos a pie, de cambio. Armas en mano, dentro. O sea, ¿cuánto tiempo va a durar la tormenta, cambio? Negativo. Moritz, interrogo. Vamos a avanzar ahora, la tormenta nos obliga a tener una formación más simple para no perderse. Rex, interrogo, formo en columna de la uña que me la tenéis toda para la izquierda y la derecha en línea. No te he dicho en línea detrás de toda la formación. Vale, señores, en línea de tirador. A ver. Izquierda, Quaxet. Quaxet, a ver. Ya está. Cuando digas, Rex. Afirmo. Acaban de romper la cabeza. Compañeros, cosas aquí a la que estoy sacando por todos lados. No sé si un bug o qué ha pasado. No lo sé, preguntamos. Avanzad, por favor, los que puedan. Copiado, aquí en ello. Dracon, pregunta si esa explosión es del frente o... Copy. Rancor para toda la malla, off-roll, interrogo. ¿La explosión ha sido un bug o qué? Cambio. Romeo, ocúpate. Ha habido una explosión que ha batido, que ha hecho daño a varios soldados, interrogo si ha sido un bug o qué. De Rancor, informando, grupo azul en movimiento.
Ya no te he recibido, Rancor, interpreto que van a mover a pie. El Rancor afirmativo. No he recibido Rancor, roto a sus 6 para cubrirle el cambio. Sí, ya lo sé. Está petando un poquito, ¿no? Frente Genosiano. Genosiano frente, 272 Genosiano. Bastante Genosiano. Castel, eres del grupo norte, toma coberturas, divide a la gente, haz algo. Rex, agáchate que esto no para bala. Ah, bueno, da igual. Sí, ¿las para ver? Sí, las para, sí. Sí, esto es como el escudo de escuadra, pero en vertical. Sí, lo que pasa es que, como acabo de disparar yo hacia afuera, me temía que no. Cuidado que Ronto nos atropella. Rancor, despejar el paso. De Rancor, eso es zona no segura, cambio. Ronto de Rancor, informo gente de 207, tangos, cambio. Venga, ahí pasa para. Le suena la polla, tío, es que le suena la polla. Adelante, Rancor. Informaos, tangos 207, cambio. He recibido. Chico, avanzando de dos vueltas, chicos. Avanzamos, chicos. Papi. No sé quién es el grupo de la izquierda, espero que sea el grupo verde. Zen, confírmame, estoy a tu norte. Confirmo. Recibo. Me confirma, tenemos al sur al grupo verde. Vale, chicos, no sé qué estáis haciendo, pero estáis haciendo. Dile a Ronto que se ponga un poco más atrás. De ahí no podemos ofrecer cobertura suficiente a él. Topi. Ronto de Rancor. Adelante, Rancor. Informo, si están tan adelantados no podemos ofrecer cobertura, a cambio. Lo tengo en constancia, Rancor, a cambio. ¿A dónde vas? Voy a desplegar al... Romeo, ¿me escuchas? Afirmo. Romeo, ocúpate de los oídos que están por aquí. Rex, interrogo, ¿por vuestro lado también hay un lag terrible? Afirmativo. Vale. Te lo aplico, pero no te muevas porque creo que no está desincronizado. El flanco izquierdo está cubierto, tenemos aliados a la. Un láser desplegado. ¿Ya estás? ¿Necesitas algo? Dime lo que estoy aquí. Muchas gracias, sí. Aquí Rex para todas las cuadras, ¿me reciben? Que ni yo ni mi compañero tenemos un sonido. Ah, vale, nada. ¿Ves?
Chicos, recordad, tenemos al doctor aquí. Si estáis heridos o algo, lo dejáis atrás y nos ocupamos nosotros. Claro, te estoy esperando, te estoy esperando. Cuando vayas, yo te sigo. Una pregunta interna, chicos. Yo no tengo el micro abierto, ¿no? No, tío. ¿No? Aquí, Rex, yo le sigo. Rex, yo no sé si voy a sobrevivir a un tiroteo con Estela. No he escuchado nada. Aguanto un momento porque no veo nada, ¿vale? Con el lag. Dígame, Zed. Aquí el lag es terrible. Vamos de salto en salto. No sé cómo será en un tiroteo. No sé si saldremos con vida de eso. Rex, informo a nuestro oeste. A dos rocas de distancia por delante de Ronto, estoy viendo una escuadra totalmente inconsciente. Afirmativo, ya lo sé. Aquí Rex, para hacer el avanza hasta la posición que te designará Karenial para esa escuadra. Karenial, en el sitio elevado, tienes cobertura. Ya lo sé. HQ, nos movemos 2-7. Copy. Claro, Fire. Dígamelo. A ver, esto va muy mal. Ya lo sé. ¿Vale? Y no sé dónde está vuestro tanque, porque no tengo ni idea, porque no sé realmente lo que está. El tanque está en 243, a unos 200-300 metros. Vale, tienes que vayan más atrás, porque ahí le meten un bazocaso y ni tiempo de reacción tenemos para abatir. A ver, ordenar no, es una recomendación. Si se quiere quedar ahí, que lo haga. Mejor dicho que dice que no. Recomendación. Sí, está aquí a nuestro lado. Si puede ser 200 metros atrás de la infantería para el evitar que eso, que haya sorpresas. Que 200 metros de la infantería, ¿no? Rex, dice el capitán, dice que están a la par de una escuadra. Lo que pasa es que el desync hace que estén más para adelante. No, si lo que quiero es que estén detrás, porque si están a la misma par que la escuadra y sale un grupo con antitanque, les van a disparar a ellos antes que a la escuadra y se lo pueden cargar, por eso lo digo. Vale. O sea, ¿me entendéis o no? Sí, te entiendo. Veis detrás de la escuadra, no a la par. Para que si os revientan, no joder a la escuadra. Cacel, ¿puedes avanzar? Capi. Intenta avanzar con este lag, Karenian, intenta avanzar al grupo de clones inconscientes. Gazelle, estás muy bien ahí, ponte por ahí. Jan, Ras informa de que dice que avanza está en posición. Avanza Whisky 1. ¿Ya? Sí. Vale. Ras informa de que está en posición segura, que no se va a mover de allí. Ah, recibido. Dile que vamos a empezar a avanzar. HQ, empezamos a avanzar, a ver si esto es tira o algo, ¿no? Rex, ahora se te escucha por el juego. Puede que sea por el de sí. ¿Hola? Se te escucha. ¿Por el juego? ¿Por el juego? Sí. ¿Ahora también? Yo veo literalmente un lag en el suelo. Hola. Ignorando dependencia, los dos mods que se necesitan. Aquí Rex. Aquí Rex, ¿avanzamos? Se te escucha todavía por el juego, Rex. Ahora también por la radio del juego. Sí. Me cago en mi puta vida, aguanta. Bueno, dirección, la roca pequeña, 252, ¿vale? Por si acaso hay de 5 o algo. Aquí Rex, le recibo la 1-1. Recibido, aguanto. Draco, informan que escuadra de clones de la 41 batido justo enfrente. 258, interrogación, ¿qué hacemos? Creo que ya te han escuchado por la radio, pero igualmente lo pregunto. Voy a mirar que de rango para toda la malla, interrogo. Escuadra en 251,
Clones de la 41 abatidos. Acción a realizar, cambio. Controles. Zeus, no. ¿Dónde está para quitarte la acción del juego? Mi zorra. Que dicen que se me escucha por el juego. A mí sí. A mí sí. ¿Te escuchamos todo? ¿Eh? ¿Eh? La cosa, Caron, es que se escucha en plan como la radio del arma vanilla, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Tengo 24 mods sin el de animaciones. Ahora parece que va mejor, ¿no? Sí, ya va bien, creo. A ver. Aquí Rex, adelante, Karen. Es muy gracioso escuchar a Rex globalmente. Se llama Philips. Hola, Philips. He sido guata. Dracon, posición de la escuadra, posición enfrente de Ronto, 252, arma pesada, conocían a Condroides. Copiado. De rango para toda la malla, rumbo 252, delante de Ronto, torreta genocida Condroides. Te rogo, pregunta Oxlol, ¿se escucha por el juego o radio normal? Se te escucha por el juego. Pues ellos dicen que radio normal. Afirmativo, distancia un kilómetro más o menos. Dígame. He recibido de Ronto buscando. Desde donde ustedes están, tienes que mantenerte 269, siempre en paralelo, estás muy lejos ni aguantar. Más o menos, cambio. Justo enfrente suya deberían tenerla si giran un poco hacia su derecha. Aquí Rex para Iron Man, ¿me recibe? Están en la 50, repito, están en la 50. Ay, Dios. Rex, en controles multiplayer tienes lo de las opciones del TikTok y el chat. Mira a ver cuál de las teclas tienes puestas, que puede ser la que te haya activado el TikTok del juego. Dicho bien, nada de combustible comparado con el otro. Ronto de Rancor. Adelante, Rancor. Se giran un poco hacia su derecha, más lejos tienen un pequeño emplazamiento a ras de suelo con otra torreta de cambio. Afirmativo, esa que estaba abriendo fuego, está bastante lejos. Aquí hay 3 comandos para Bullerán actual, ¿me recibe? ¿Cambio? Coño. Hola chicos, ¿se me escucha? Sí. Sí, por el juego también. ¿Por radio normal o no? Por el juego. Aurel de Clay Command, ¿me recibe? ¿Cambio? Me cago en la puta, me he quitado. Ya, con esos clones no son de la 41, ¿no? Los que están abatidos. Son de la Green Company. De Clay Command para Aurel, interrogo. Controles, tenemos un multiplayer. Las tropas que se están dirigiendo hacia el valle. Ya, no se ha borrado. ¿Tienen permiso para escoltarles dentro de la zona marcada en rojo o no pueden entrar en dicha zona? A ver, ¿ahora mejor? Se te escucha por el juego igual, Rex. Se ha bloqueado. Vale, ya sé lo que ha pasado, verde. Aguantad un momento. Quiero ser amigo de Philips. Aquí abre comando, con su responsabilidad, Trey. Es buena onda, tío. Philips, a ver, Philips, lo bueno que tiene es que no se agarra a las rocas como el otro. Me quiero sentar sobre Cili. A ver si te lleva volando, ¿no? No creo. Reventaría bastante, creo. ¿Vuelven otra vez los lagartos? Aquí Rex, probando, ¿ahora mejor? No. ¿Ahora? No. Se oye como con retraso. Se oye con retraso y en globalmente, en plan. Pues ahora estás encima, ¿eh? Uy, ya no. ¿Cómo?
Chicos, avanzad, es fallo mío, ¿vale? Avanzado, pues perdéis la misión. Vamos, espintamos, espintamos. Si no, mira, vete a audio y bájate el volumen del micrófono dentro del juego, que a lo mejor así... Es que lo he hecho, es lo jodido. Me he quitado incluso la tecla para hablar dentro del juego. Tendrás que activarlo. O sea, activar la tecla y ver si así se quita. Ponte en dialing, porque no me entero de nada si no. A ver. Intenta hablar por la radio del arma. Un momento, a ver si se desactiva. Es lo que he hecho, está en el block Mayus, es lo que no entiendo. Caps lock. Pero si es que te ha empezado a pasar ahora. A ver si se ha quedado como el doble tap ese. Haz doble tap y a lo mejor se te desbloquea. A eso me refería. Hola, ¿aprobando ahora? No. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Puedes? No. Yo me he ido al mapa en jugadores y le he quitado el audio. Ya está. ¿Me podéis mutear, por favor? Sí. A ver. Si te vas al mapa, te vas a jugadores, puedes mutear a todos. Rex. Pero mutea a todo el mundo. Todo. Sí. Bueno, o sea, muteas a todo el mundo y así no escuchas el audio de... Vale, ¿y ahora? ¿Hola? Sí, vale, con eso lo hemos apañado. Aquí Rex negativo, premio. A ver, chicos, HQ, avanzamos. 290, grado. Karenia, no sé dónde estáis. Estáis a la par... Hacer. Recibido, interrogo, coordenadas actuales. Gacet, coordenadas actuales. Atención, por coordenadas, Karenia está avanzado unos 50 metros. Recibido, manténla. Aquí Rex para Ironback, ¿me recibes? Ironback, ¿cuentas comunicación interna de Rancor? ¿Me recibes? Te recibo. Me están hablando por... Vale, chicos, lo siento mucho, ¿eh? Lo de la radio, la verdad. No, no pasa nada, Rex. Tenemos genesianos a 200 metros a nuestro sur puro. Recibo. Me informan, genosianos, 200 metros, sur puro. A ver, avanzamos a la izquierda, chicos, 1-7. Ello.
Hay un antitanque en esa infraestructura, cuidado con Ronto. Ronto de Rancor. Adelante, Rancor. Una de las estructuras que tenemos más adelante, hay un antitanque, tengan cuidado, cambio. Dile que te digas coordenadas bien. Recibido, cambio. Y hay algo. No encontramos nada. Chido, eso está. Bienvenido, Kat, aquí te vas a coordinar mejor. Vamos a ver. Ronto de Rancor. Adelante. La piedra que están disparando, si mis binoculares no me fallan, el objetivo lleva muerto un rato, cambio. He recibido. Afirmativo, esto está muerto desde hace rato. Me han gastado misiles y de todo. Veo. También le informo, Ronto, el tango con antitanque está en el mismo lugar donde antes abatieron a una torreta, cambio. Un impacto frontal y fuera. ¡Hostia! ¡Ate! Ahora está roto. Vale, perfecto. Karenia, interrogo, posición actual 04805 algo. No tengo visor contigo, avanza, estás como muy separado de la 1-3, venga. Dios. Aquí Rex para Gacel, sigue avanzando hacia el complejo, venga. Vale, ve una estructura de nuestra posición. Ahí de enfrente, cuidado. A la derecha donde estáis disparando, tienen una torreta y un infantería con... Tenemos que rescatar. Ese es el que le llevo yo diciendo un rato, Caron. Afirmativo, muy pequeñito. Ahí donde estáis disparando. Karenian, Gacel, tenéis que acercaros un poco más entre vosotros, ¿recibido? Joder. Ras, ¿ves la torreta que está en 250 de vuestra posición? Está en lo alto de una montaña. De una piedra, una roca. Estamos, Hayes. Karenian, avanza ya, venga, que te veo la torreta por ahí. Hay un tío de su izquierda. ¡Hostia! Joder. 15 metros, aproximadamente. ¡Una puta madre! Batido. ¡Puta madre! Cabrón, pasa por... ¿Te han dado? Me estaba quitando los binoculares. Dúrame cuando me cule. ¡Con su puta madre, tío! Aure de Grecoman, ¿me recibe? ¿Cambio? ¿Cuál es tu posición? Aquí Aure Coman, adelante. De Grecoman para Aure, te interrogo. ¿Tenemos alguna misión o algo en concreto que hacer desde Grey? Cambio. Grey, ¿me recibes? Cambio. Aquí Grey, le recibo, Aure. De acuerdo, me interesaría que investigase la zona marcada como 21 Nova Corps, los contacts. Es donde hemos perdido la comunicación con el general Guy Adimundi. Desplácese a la zona y averigüe qué ha pasado. A ver si encuentra alguna pista que nos pueda ayudar a saber por dónde. Si ha fallecido o si o su estado actual. Recibido de comando. Cuidado a la derecha. ¿Haciendo fuego, amigo, o no me lo parece? No. Había un droide, pues he hecho cuidado. Fijas, Raj está al lado del droide. Gacel, 100 metros para el sur, venga. Una AT a 300. Afirmativo. Ronto de Rancor. Adelante, infórmame. Negativo. Perfecto, Waxer, muy buen trabajo.
Interrogo, Boxer. ¿Al norte quién está y al sur quién está? Hostia, acaban de volar, Ronto. Aquí, Ronto, informo. El AT impactó, un único impacto en nuestro vehículo y ha flotado. Todos los miembros de Ronto están bien, cambio. Recibido de Rancor. Rex, han reventado el blindado, pero está bien, están bien todos. Estamos procesando desde el Venator enviarle un nuevo tanque. En 10 minutos 15 tendrán uno disponible en la base, tendrán que volver. Te Ronto recibido, corto. Gacel, estoy a tu paralelo del sur. Tenéis que seguir avanzando, utilizad humo, ahí parados no sois útiles. Karenia, tienes a 12 clones. Rex, Geonosianos, 290. Karenia, si es necesario, mueve gente con las nuevas donde estoy yo. Aquí Rex para Gacel, tienes dos rocas ahí, intenta moverte, venga. HQ te proporciona cobertura. Un blindado, creo, a 3-3-3. Blindado, creo, a 3-2-6. Blindado 3-2-6, blindado 3-2-6. Afirmativo, nos viene blindado 3-2-6, repito, 3-2-6 desde mi posición, a tu norte, Gacel. Aspira apoyo aéreo, Dracon, apoyo aéreo, blindado, Crate, Crate, de Rancor. Grupo Whisky hacia el norte. Venga, en ello. Nos encara, nos encara. Careria, tu AT aquí en HQ, ya. Crate, Crate, de Rancor. Aquí, Crate, le activo Rancor. Apoyo aéreo, necesitamos apoyo aéreo inminente, tenemos un blindado encima. Al suelo, al suelo. Humo, 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 humo. Voy, voy. Careria, nos está cargando la AT, nos está cargando la AT, apoyo aéreo. Gacel, antes de que te quedes sin AT, lo dices. Está, ya está. De Cray, negativo el apoyo. O sea, de Rancor, negativo el apoyo. Blindado destruido, cambio. Aquí, Rex, bajo y destruido. Recibido de Tricoman. Rex, aguanta un momento. Su puta madre. Rex, aguanta un momento. Ah, perdón. Prioritario, Piro, tienes que mantenerlos con vida, intentaremos rescatarlos. Listo, verde, Rex. Interrogo, es prioritario, ¿tenéis algún tanque por ahí, algún enemigo? Tango, tango, Geonosiano, 295. Te tengo en visual, pero no podemos avanzar. Karenia, prioritario, viviendo en tu cuadra, una vez estoy yo, la otra vez estás tú. Te he dicho que tenías 12 pavos pegados, los sigo teniendo, venga. Rex. Dime. 330, otro blindado. Pide apoyo aéreo, no tenemos bazocas. Crate, Crate, de Rancor. ¿Recuerdan el apoyo que les dije que sí y luego les dije que no? Pues de nuevo, que sí. Tenemos 200 metros. 044057 AAT, repito, AAT, cambio. Repite. Recibido de Tricoman, están en camino los esfuerzos. Se abre con otra dispone de nueva información sobre el paradero del general Kiedimundi. Pero Waxer, afirmativo, hemos encontrado en la zona de desaparición del general que se está procediendo a marchar en la zona lo que parece ser un complejo enemigo en la montaña. Hay cuatro naves aliadas abatidas y creemos que es muy posible que se pueda encontrar en esas instalaciones. Karenia, ¿puede confirmarme qué tipo de instalaciones son? Una descripción, por favor. Lo único que vemos es una puerta que da acceso a lo que parece ser la zona de la montaña rocosa. De acuerdo, gracias, Chris. Puede regresar. Ya consigue ahí el tanque, ¿eh? Afirmativo, está Carito haciendo pasadas. Vale, a ver. Moritz, cuidado, Moritz, que te vuelan.
Franco debe ser un aliado. Vale, chicos, 3-3 grados, hay un tanque, ahora no nos van a ver. 3-3-0. Te vemos, estamos a 20 metros, tío, no podemos llegar, aguanta. Dracon pide a Cas prioritario y luego pide cuando esté el Cas realizado y el tanque destruido una medevac o la palma una escuadra. Recibido. Creo que van para una actual informa. La zona ha sido marcada en el mapa como posible instalación enemiga. De acuerdo, Craig, confirmamos. Según inteligencia clon, se trata de una entrada a los túneles subterráneos de los geonosianos. Craig, de Rancor. Aquí, Craig, el archivo Rancor. Estamos jodidos, el blindado sigue en pie y necesitamos, en cuanto ese blindado esté abatido, un medevac urgente, si no, la palma una escuadra completa a cambio. Recibido, marcado en la zona 1-3. Tenemos otro blindado quieto en 3-30 a la lejanía. Afirmo, heridos 1-3, cambio. De 0 a 0 2 0. Recibido. A ver, chicos, simplemente. Eva, vamos a perder a Wolf Grave. Usad las unas justo de enfrente. No me jodas. Afirmativo, les acabo de ver estrellarse por culpa de la tormenta de arena justo detrás de la AT. No veo señales térmicas. Copy. Márquez, repite. Craig de Rancor. Craig se ha estrellado detrás de la AT. Informo, tengo un informe del FO de que Gold Craig se ha estrellado detrás de la AT. Repito, Gold Craig caído, cambio. Lo hemos visto en vivo y en directo. Ahora desplazamos también el medevac tras recoger ustedes. Informo, es posible que el blindado siga activo, cambio. Afirmativo de Rancor, el blindado sigue activo. Perfecto, Gazel, tío, estamos a 50 metros tuyo, no podemos llegar, tenemos tanques campeando. Cuidado al norte, repito, cuidado al norte. Ya lo hemos podido. Estamos jodidos, tío. Dime. Vale, Gazel, mantén a vivo los que puedas, no podemos llegar. ¿A quién parece abatido, Rex? Creo que van para Rancor, informo, la zona es muy caliente. Red Cray va a extraer a los heridos y llevarlos a base para tratarla. Está muy expuesto, Red Cray, ahí. Decido de Rancor. Rex, va a bajar Craig a extraer a los heridos. Cuido, diles que les mando media escuadra. Copy. Karenia, Craig de Rancor. Toda tu escuadra. Aquí, Craig, los activo. Les mandan a media escuadra para ayudarles a cargar a los heridos, cambio. Recibido. Madre de Dios, Rex. Waxer, mantén vivo los que puedas, estamos llegando. Perfecto, está bien. Gazel Watson, nos está llegando 4 hombres a la 1-1. Rex, informo en la posición del AAT donde se ha estrellado Gold Crate. Parece haber algún tipo de cueva en el pasadizo. ¿Dónde está Crate? Afirmativo, donde se ha estrellado Gold Crate al norte de nuestra posición, donde estaba el AAT, hay una cueva con un pasadizo. Oh shit. No sé qué me has dicho porque estaba ordenando, Márquez. O sea, hay una cueva en donde Gold Crate, ¿no? Afirmativo, voy a explorarla un poco con el Darter, a ver si encuentro algo. Joder, con la tormenta de arena. Para Ronto. Karenia, adelante, hombre, Coman. Tanque en tierra, repito, tanque en tierra. De Ronto recibe. Coman para Aurex, recibe, cambio. Adelante. Interrogo, es posible que desplazara tropas aliadas para hacer una extracción de un piloto caído, cambio. Tenéis que ir dirección. Consulte con Ronto, marque posición y intentaremos enviar a alguien. Recibido, de Coman. De 120 grados, ¿no? Draco, nosotros vamos detrás, ¿vale? Pronto, de Craig, ¿me recibe? Cambio. Activativo, Craig, aquí pronto, adelante.
Te hemos marcado en el mapa la posición de un piloto caído en un wing. ¿Es posible una extracción o que acerquen a tus tropas? No. Cambio. Actualmente estamos recogiendo el vehículo en base, pero podemos ir a por el cambio. De Aurel Command para Craig. Agradezco, no es viable una extracción aérea. Ha caído entre los riscos y no tenemos manera de poder extraerlo. De Aurel Command a Craig, prioritario. Aquí, Craig, el objetivo. Imposibilidad de rescate terrestre, está entre los riscos. Es imposible enviar tropas en esa posición. ¿Para la posición heridos? Adelante. Recibido de Craig, tampoco es viable una extracción aérea. Y el piloto no tenemos señales de vida de él por radio. La 1-5 está aquí. Hemos desplegado humo azul en la zona, desde el Venator. Intente buscarlo. Vale, cura, tija. Recibido de Craig. ¿Todos muertos menos tú? ¿Estás cogiendo? Juro, morir. Recibido. Aquí, señor. Rex, prioritario, salid de aquí. Volvemos a la posición donde estaba HQ. La posición de HQ es 226. Venga. Señores, cancelamos trincheras, nos vamos. HQ, nos movemos. Posición 226, donde estábamos antes, a cubrirnos una. A tu espalda. Aquí Rex para Draco, ¿me recibes? Detrás tuyo estoy, afirmativo. Draco, tienes que decirles que hemos perdido la escuadra. Copia, escuadra en su totalidad muerta, cambia. ¿Rex? Negativo, aguanta un momento, Crenia. Dime. Que si ha caído toda la escuadra entera, ¿ha quedado alguien? Han quedado dos, gracias, miro. Copy. Rancor, aquí Ronto, cambio. Adelante de Rancor. Formo Ronto, vuelve a tener operativo el tanque, vamos a ir vuelta a zona de combate. Copiado. De Rancor para toda la malla, informando, hemos sufrido baja de una escuadra totalmente entera, solo quedan dos integrantes, el squad leader y su segundo al mando, cambio. Aquí Rex para Waxer, Karenear y Gazelle. Coordenadas actuales de HQ y del puesto médico 043055. Repito, 043 break 055. Romeo, te van a venir aquí a saco, ¿vale? Empieza a curarles. Recibido. Por aquí, rojo, por aquí. Por la derecha. Rex, ¿ni con el medevac se han salvado? No, super. A ver, Gazelle, me estás liando. ¿Estás con tus hombres o están muertos? Directo. Un droide 259. Gazelle, te mato. ¿Qué? Todo eso. ¿Qué he quitado al médico porque me has dicho que estaban muertos? ¡Gazelle! Trincheras, bien. Señor. ¿Quién? ¿Cree que el comandante va a necesitar un comaren o algo para cargar? No se preocupe, ya me encargo yo. ¿Dónde está? Señores, trincheras alrededor de este sitio. Posiblemente nos movamos en poco. Le hago trincheras, pero. ¿Crash Site? Sí, de Metal Pack. ¿Este dron? Pero lleva mucho tiempo inconsciente. Si no tiene pulso, si eso, que alguien le haga RCP. ¿Qué hago yo? Enseguida, haciendo RCP. Tranquilo, Karenier. No, tiene pulso, tiene 73. Vale, os dejo vosotros entonces. Dracon. Dime. Negativo la última orden, no están muertos aún. Copiado. Joder, ha dicho muertos y estaban solo en el suelo. De Rancor para toda la malla, negativo a la escuadra caída, falló la transmisión por alguna razón, cambió. Puesto médico, sí, perdón. Van a morir, no tenía la Romeo. Cago en la puta, tío. Joder. Vale, vamos a reorganizarnos. Karenian, interrogo, ¿estás con el puesto médico o Axel, lo mismo? 1-1, confirmado. No, tiene hola, Waxer. Buenas. Sí, ya se levantará, pero ya que le estoy metiendo el pack, pues que aguante un poco. Ya estoy aquí, vale, inmortal, si te has jodido, aquí, ¿vale? No, estoy bien. ¿Cuántos hombres cooperativos tienes? Negativo. Deberías llevarlos tú. A ver, me refiero, híbrido, no han dado suministros. Si diesen suministro, pillaría yo, pero no han dado. Creo que
¿Cómo? ¿Y qué tal va? Bien, le quedan nada, 20 segundos está de pie. Perfecto, si me puedes pegar una suturilla ahora con la cabeza. Perfecto. Ponte un pollín y me voy contigo. Draco, ¿me recibes? Afirmativo. Ya no hagas más, ¿de acuerdo? Carenia, si no se buguea. Whisky puro. Draco, dile a Crate. Waxer, quítate el. Que tenemos un puesto médico con médicos y clones para hacer RCP. Que nos habían informado que los clones en el plan médico habían muerto. Por eso los hemos abandonado. Copiado. Crate de Rancor. Así, Crate, recibo. Tenemos un punto marcado como puesto médico en el que tenemos médicos dispuestos y gente para hacer RCP. Hemos abandonado a los heridos que estaban en el LAT porque nos habían dicho que estaban muertos, pero al parecer no lo estaban, en cambio. Qué desastre, tío. ¿Y aquí por qué no hay una trinchera, hola? Por supuesto, los clones que llevaba el Red Crate, que estaban heridos, se nos informó que estaban muertos. Al parecer no lo están. Tenemos un punto marcado como puesto médico en el que se les puede curar, cambio. Recibido, actualmente se encuentra en el base, siendo tratado. Cuando pueda, nos llevamos hacia allí. Ah, ok, recibido, gracias, cambio. La tenemos encima, está atravesando por. Rex. Dime. Los heridos están en base siendo tratados. Recibido. Tenemos aquí un Hellfire que acaba de. Romeo, ¿me recibes? Afirmo. Te viene un prioritario, sargento Karenia. Sí, me mantengo en espera. Rex, ¿por qué hay gafas en el suelo? No tengo ni idea. Copiado. Señores, separados. Prioritario, de Cree Command para abrir actual. ¿Me recibes, cambio? De Cree Command para abrir actual, prioritario, ¿me recibes, cambio? ¿Necesitáis algo, chicos? Sí, sobre todo pecho y cabeza, para que no siga perdiendo sangre. Pecho, el pecho lo que he reventado ya. Aquí, no te preocupes, aquí. Pongo la pierna. Karenia, venga. Es que no traigo. Me he comido un misilaco. Pero hasta el trasco de boca, además. Sí, estás comiendo misilaco y de hecho estás comiendo. A ver. Karenia, coge cuatro voluntarios y métete en ese LAT. Ahí, la 1-3 totalmente caída. ¿Tú estás consciente? Ellos no. Vale. Romeo, en el LAT a curar a gente, que hay gente que lleva 5 o 7 minutos caída. Sutúralo y ya está, si no, no. No me da tiempo. Adelante, Craig. ¿What? ¿Hola? Afirmativo, dime. voy, estoy terminando de sutura, Craig. ¿Con qué está pasando con el LATS? No sé, cojones, está pasando. Craig, de Rancor. Puesto médico. Aquí uno, uno. Le meto uno de sangre. ¿A qué crees? ¿Recibo? Interrogo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el lado ha despegado? Cambio. Romeo, ha ido la hacia abajo para coger a los soldados que quedan en el base y llevarlos al frente. Ha lanzado desde el aire a un soldado y creo que no se ha llevado a todos los sanitarios que debería, cambio. Fue con su cabeza. Sin más, entiendo que no lo habrán soldado ellos, habrá soldado, saltado el soldado. A lo mejor estaba al lado, no lo sé, Craig. No sé qué está pasando, esto es un descontrol, cambio. Recibido, ahora intento robar Craig, mantenerse a la espera. Rex, le he dicho a Craig que no sé qué cojones está pasando, que me pregunte por ahí qué está pasando. ¿Por qué tenemos aquí un muerto? No sé. No te preocupes,
creo que ya están yendo a buscar los heridos, ¿vale? Está todo. Coordínate con Ronto, dile a Ronto que si se puede poner a la roca de 148 y así nos cubre el avance. Ronto, Ronto de Rancor. ¿En qué roca? 148, esa, tira. Con su pierna, me pongo contra mí, también quitando los soniquetes. Dios mío, tío. Vale, ya lo tenemos. Alken no está muerto. Estoy contigo, Canario. Pues voy a pillar a suministros de este señor. Karma, ¿están muertos todos? Droides, rumbo 300, droides. Rumbo 300, encima de la montaña, Rancor. Copiado Rancor en ello. Rex, 300, tangos. 300 horados, tangos, 300 horados, tangos. También informa. Dracon, informa a. Informa a Ronto, 263, arma pesada con emplazamiento. Copy. Rush. Aproximadamente 700 metros. 263, 700 metros, armas emplazadas. 263, 700 metros aprox, arma emplazada. Rex, tenemos aquí un cadáver que podemos utilizar para coger suministro. Cógelos. Karma, avísame cuando vayas a llegar, ¿ok? Me pongo con la otra pierna. Te he hecho un cable, caro. Dracon informa Ronto, está avanzando a la roca de con forma de lápiz. Corta ya, recibí sangre. ¿Dónde quieres que el tanque? A ver. Ah, no, 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 el tanque donde queráis. Simplemente por esta zona, porque vamos a avanzar por esta, este recorrido de aquí, ¿ok? A ver. Viendo ya sangre, vale, el ritmo cardíaco mientras que haga RCP. Yo lo estoy diciendo, RCP a full. Tío, estoy con el pecho. Vale, lo de la cabeza. Vale, ya. Me meto una EPI para que vaya más fluido. ¿Este está muerto? Se ha abierto la. O sea, ¿quieres? ¿Por qué no estáis haciendo RCP? Creo que la hemos pasado que está bien, estaba bien, pero de todas maneras. ¿Hay algún otro médico por ahí que está perdiendo sangre? Este está muerto. Mete morfina ahora. Claro, sé que estás liado, pero necesito que te pongas conmigo. ¿Cómo? ¿Qué? Yo necesito que te pongas conmigo. Vale, voy. A ver, ya está. Hombre, está aquí. Lleva un rato ya y necesita recibir sangre. Pero yo me tengo que ir aquí. Vale, ok. Mientras que recibe sangre, te pongo contigo. Vale, suturo. Galenia, por tu vida, te están rodeando. Aquí Rex sí. Para Draco, Dracon informa, salen genocidas debajo las piedras. Puede también una EPI. Recibido. Rex. Bueno, ¿qué le pasa a este? Sí, prioritario con Termi, 6 sanitarios, alguien libre que ayuda aquí a vendar porque se le está abriendo las heridas. Yo estoy haciendo CPR aquí a alto. Le hace falta más sangre, Le está metiendo un litro. Estamos yo y Piro. Falta más, tío. Estamos en la puta, tío. ¿Quieres chupar, hijo de puta? Le estoy metiendo 2 litros, tío. Que no nos chupa el cabrón. Y tiene pulso de 80, tío. Le chupa la ración. Un buen pulso, tío. Ayuda a los médicos. Sería de chupar. De Rancor, estamos avanzando a la vez que vendamos a los heridos. Cambio. De Rancor, de aumento negativo. Si necesito algo, si necesitamos algo, se lo haremos saber. Romeo, interrogo. ¿Cuántos heridos tienes y cuántos crees que te va a tardar? No hay muchos heridos, pero uno de ellos o se ha bugueado o nos está costando un montón vendarle. ¿Qué puede ayudar? Estoy con alguien todavía. Falta recibir sangre. Dios mío, tío. Romeo. ¿Qué pasa, Termi? Dime. Si ves que consume demasiados suministros, hay que abandonarle.
Termi está bastante regulín. No, claro, ¿qué quieres que haga? Tiene de, para ayudar. Tiene demasiada gente. No, no sé, pregúntale a HQ. Y no, se aquí. Cierran, se están abriendo todo el rato. Venga, ahí bueno. Como siempre, no me decís cómo va estado, cómo vais. Aquí 1-1, interrogo, un segundo. Me tienes aquí al lado. ¿Cómo va? Porque hay 6 personas con uno. Pero vamos a ver, cabrones. ¿Acabáis de gastar todos los vendajes en un nota? A ver, Rex, creo que es un bug. O sea, en verdad no está tan herido, pero se le abren enseguida. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Me estoy vendando a mí mismo. Vale, parad. No gastéis todo en eso, porque si no, no tenemos... Romeo, ¿me puedes saturar? Sí. Porque solo me meto a sanear. Yo también me estoy vendando. Romeo, y a mí, si no me satura también, te lo agradezco. Rex, si lo podéis comentar al admin, porque ya digo que yo no lo veo muy normal que le pase eso. Tallan un montón de sangre. Y no lo consideran que no lo revivan ellos. Pero... Recibido. Nos abre fuego. Romeo, si me podéis echar un vistazo luego. No sé, es que a mí me ha dicho Rex que manda su nombre para ayudar y. Waxer. Recibido. Dime, Rex, te escucho, Gracias por todo. Nada, Dragon, claro, te cargas de alguien, ¿vale? Falta sangre nada más. Alguien, a ese déjalo. Pero voy a quitarle entonces los torniquetes, ¿no? Yo solo tengo que los mancheros también tienen torniquetes, así que no van a sobrar. No, no van a faltar. Yo me voy a llevar un torniquete. Y yo me voy a llevar otro. Esperemos que no se muera. Vale, te estoy suturando, aguanto un poco. Cuidado con ese tipo de disparos que son de alto riesgo, ¿eh? Eso puede convertirse en fuego amigo en cualquier momento. Lo han dicho por el chat, pero no sé si era... Estoy viendo un clon muerto. No es normal que quedándole tan pocas heridas para curarse le abran... Y además lleva falda, es un sargento, ¿verdad? Rex. Recibido. Dime. En la rampa hay un sargento muerto. Lo sé. Vale, 20 metros. ¿Ha sido fuego, amigo? No lo sé. Es que ha salido un fenómeno justo enfrente de suyo. Pero no sé si es que lo ha tirado. ¿Es un fenómeno o fuego que ha contra él? Lo sé, aguanta. Mata al agua para allá cagando leches. Voy para allá cagando leches. ¿Dónde anda ahí? Vale, Gacero, retírate si quieres los torniquetes. ¿Qué haces, Alke? No sé, es que le quito más los torniquetes y me da pena. ¿Que no lo vendes? No lo vendes, que es puta esta bug. Me quito el torniquete. De ese clon se han recuperado las chapas. Te meto otra pinefrina y si puedes correr y apuntar bien, estás listo. Me voy a hacer una cosa, que es llevarme la chapa y a tomar por culo. Rey, somos Ipiro, ¿qué hacemos? Pasáis conmigo a Chifu. Hasta que, bueno, negativo. Gacel, avanza tú Ipiro 260, donde sale a 1-1 y ayudar. Cuidado. Termi, hacen, o sea... ¿Puedo hacer RCP a Termi hasta que movamos la posición o lo saque? Negativo, Romeo, cárgalo a la espalda. Cárgalo a la espalda y nos tenemos que mover, que si no cae otros cuatro. Recibido. Venga, alguien que tú puedes llegar ahí e intenta salvar a la gente. Chicos, avanzamos a columna, ¿vale? Para poca visibilidad, 255. Copy. Termi está de pie de la fuerza, le ha ayudado. Sí, no. Recibido. Draco, ¿me recibes? Sí. Necesitamos suministros médicos y suministros de munición en las coordenadas donde vamos a parar ahora. Copy, que lo marquen en el mapa y se lo digo a Craig. No, no, tenemos que hacerlo nosotros, espérate. Creo que es 040053. 040053, copy. Diles que confirmaremos posición con humo azul. Craig, tenemos un AT rodeando por el flanco izquierdo, repito, AT rodeando por el flanco izquierdo. Así que, decidido Rancor. Craig, uff. Mantenga. A solo. Estoy en la puta mierda. Van reventados. Tanque batido. Great, Rancor. Así que le recibo.
Necesitamos suministros médicos y de munición coordenada 040, break 053. Repito, 040, break 053. Confirmaremos posición con humo azul, cambio. Recibido, 040, 053. Suministros médicos, mandaremos a Restrella. Afirmativo, suministros médicos y munición. Repito, suministros médicos y munición, cambio. Coño, Termi, estás vivo. Buenas. Rex ha quedado atrás, le están tratando y Ronda Mancha otra vez. Hotball, es una orden, sigue avanzando. Rex, estoy en la piedra. Perfecto. Aquí hay un pavo que parece una IA. Dragon, ¿ya está por aquí Rex? Está llegando. No tenemos ningún ataque. Está llegando, chicos, tranquilo, está llegando. Vale, Dragon, a mí. Por el brazo, Pacho, no está haciendo necesidad. Caranieres. Adelante. Dame a tu médico, que necesito un turno. Dime. Coordínate con Aure, ¿qué ha pasado con el grupo verde? Copiado. Aure, de Rancor. ¿Vienen aquí los suministros? Afirmativo, los he pedido. Si no te mueves, te me no, Aure, Kaurek, de Rancor. Avanzando hasta cuando tenga sus hombres preparados. Que alguien cubra la retaguardia, que no vea a nadie. Recibido. Kareniar, dile sí. También esto a Gacet, que venga a cubrir la retaguardia. Eso a Duncan. Vale, verde, rey. Duncan. Sutúrame. Te curo, Dragon. Quítate el. Me lo quito. Te meto el pack y así te quedas de nuevo. Perfecto, gracias. Ya no hace falta, Duncan. Pero necesito también que Black ya estás. No te pongas todavía una morfina ni nada, ¿vale? No, no me pongas nada. ¿Estás ya? Sí, tú estás ya, perfecto, Black. De Cray Command para Rancor, le informo. Estamos teniendo problemas para desplegar un LAS. La zona hay bastante antiaéreo. Estamos intentando despejarlo. Adelante. Recibido, de... Aure, Quinte Robo, tenemos informes sobre cómo va el grupo verde. Cambio. Ahora me recibe, cambio. Repita última transmisión, Ranco. Solicito informe de estado del equipo verde, cambio. Negativo, me lo vais a partir hasta que esté listo el ISO. Vale, verde. ¿Estás bien, Bravo? Angler, de Aure. A la 1-1 pida primero lo que le toca. Y luego viene la 1-3 y luego la 1-5. Copiado de Angler, de Aure. Yo voy a dar el paso. Verde. Angler, de Aurek. Te meto el pan mientras tanto. Más. Debería. Vale, estaría perdido. Angler, de ahí, Aurek. Yo necesito vendajes, que con Termi me he gastado la mitad de los vienen. Dime. Dragon, ¿verdad? Afirmo. Angler. Pero una cosa, me has contactado con Rancor, de Aurek, a ver qué dicen del grupo Azbel. En ello estoy. Dígame, Aurek. Contacto negativo con el segundo equipo. Recibe Rancor. Rex, contacto negativo con el segundo equipo. Rex. Bajar las cajas. Rex. Contacto negativo con el segundo equipo. Angler, de Aurek. Aquí Rex para. Aquí enlace de Angler, Aurek. ¿Qué ocurre delante? Angler, de Aurek. Aure, me recibo, le recibo. Interrogo cuál es el estado. Por favor, despeje en canal 40.
Aquí está, aquí, en canal 40. Aquí Aurek interrogo estado de su objetivo. ¿Cuál estáis bajando? Porque con las que habéis bajado pasamos. Tengo visual. Repita tu transmisión. Aurek interrogando el estado del objetivo de la base antiaérea. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, en ese plataforma de delante. Nos encontramos en pleno asalto. Hemos destruido un montón de torretas antiaéreas, pero no sabemos si están todos destruidos. Aquí, Rex Padraco, tenemos un posible complejo droide dentro de una roca. Sí, por el permiso para intentar. Ok, ahora lo pregunto. Rancor de Aurek. Y Rancor, adelante. Interrogo, ¿han recibido la transmisión de Angles? Ah, afirmativo. Aprovechando, le interrogo. Tenemos un posible complejo droide dentro de una roca. Interrogo aquí permiso para atacar, cambio. Rapiñad todo lo que podáis. Afirmativo, tienen que avanzar todo lo que sea posible para aliviar la presión en el Point Rain. Recibido el Rancor. Rex, luz verde. Me metí en el regacito. Esta caja no tiene nada. Caeniar, tienes un minuto. Oye, Rex, ¿por qué la caja esta no tiene nada? La azul esta. Que esta caja que tienes aquí a tu lado no tiene nada, la azul. Esta, no, sí tiene. Pues yo la abierto y no tiene nada, La caja morada es arsenal. Ah, vale. Vale, azul, volvéis a vuestro sitio. No, la caja morada es la de los huesos. ¿Habéis bajado la de los? Paco, ¿tienes dos arc, creo. Dos. Sí, esta de aquí. Venga, Termi, para el sitio. Copia. Rojo, la munición. Están corriendo, ahora quiero un top. Rancor. Dime. Rancor, aquí rompo. Copy. Aquí Dragon. Alejadla, que van a venir ahora. Me suda la polla, Karenia. Como alguien toque la puta caja, le reviento. ¿Cuál es? Que nadie esta? Toque la caja. Esto. Con Arsenal, es la que está en medio. La alejo, Rex, la alejo. Venga. Allá. Aquí no tengo nada. Qué gafa táctica. Vaya, aquí no tengo nada. De esto. Vale. Aquí no tengo nada. Nada, no está nuestra, no hay armas, no, la mía no está. Chisco, mira, esta vez si hay. Rancor, Y Rancor. Informo, tiene constancia de un complejo enemigo en el flanco derecho, a un kilómetro. Rumbo en el whisky. De Rancor, negativo. Recibido, tenemos un complejo enemigo rumbo en el whisky y está metido dentro de una de estas colonias zonocianas, cambio. Interrogo, es el complejo que antes le interrogaba a Aurek, cambio. Es probable, cambio. Vale, ya. Dasco, informa a Ronto que se van a avanzar. De contactos por su whisky. Decidido. Ronto de Rancor. Adelante. Comenzamos el avance hacia el complejo, cambio. Recibido, descubrimos, cambio. No. ¿Está sí o no? ¿Suministros médicos se pueden pillar, Dragon? De la roja. ¡Ech! Fuera, Immortal, fuera. Ah, vale, que esta es la morada. ¿Cuál es la de la munición? Es un par de vendas atrás, tío. Aquí, Immortal. Igual, ya voy a apoyar. ¿Esto, Rex? Romeo, pilla todos los suministros que puedas médicos. Ok, está esperando para que se remunicionara. Cuando salga me lo pillo. Ya solo os queda esa escuadra, no te preocupes. Vale, yo estoy ya. Sí, no me deja por cargarme en el cargador. ¿Eso qué? Creo bugueado. No sé por qué, no. Igual déjalo. No es compatible. Crédito aparte, necesitamos un diario sobre buitre. Brin, ¿querías vendajes? Ya los he cogido los elásticos. No, vendajes no, copiado. Vamos, chicos, avanzamos. ¿Todos?
nexo apreciado de nuevo. Copy, estamos dando las cajas. Recibido, chicos, avanzamos un poquitín más, necesitan cobertura. Copiado. Chicos, voy HQ, grados para avanzar, 285 en diamante, venga. Copiado. Perdón, estaba hablando muteado. Avanzamos. Me estás jodiendo. Creí. Informo, tenemos un Kina T en la zona, Kina T en la zona, solicito apoyo inmediato. Quiero que rodees por tu derecha, derecha pura. Recibido de Crecoman, procedemos. Retiramos. Chicos, nos movemos, cambiamos de dirección. Repito, Crecoman, tenemos un Kina T en la zona, cambio. Oddball, cubre esa roca, Gacel. Gacel, cubre la retaguardia. Sugiero no usar esta roca como cobertura. Sí, ya lo sé que vienen a hacer. Crecoman, entiendo que se encuentra en dirección NFL, en el Alfa Oscar, dirección Whiskey. Lo sé. Según me han informado, se encuentra en el complejo de rumbo Nor Whiskey. ¡Gacel! Acaba de salir. ¿Has dicho Paez? Aguanta, dime. No, asomó y se vuelve a meter para adentro. Me informan, asomó del complejo que tienen justo debajo. Watch ahora mismo y se ha vuelto a meter. Mira, adelante. Recibido el Crecoman, vamos a intentar abatirlo. A ver. Creo si que la abre fuego, la cuidado. Recibido. Sí, está aquí arriba. Recibido. Tenemos un antiaéreo ahí dentro, que no vaya Crate, que no vaya Crate. Copy. Crate de Rancor, me informa que tenemos antiaéreos dentro, repito, antiaéreos dentro, cambio. HQ, avanzamos. Hostia. Ahí delante. ¿No hay buena cobertura? Recibido. Boris. ¿Tienes a Titán? ¿Qué vuelvo aquí? Así crees, informando a toda la malla. Volvemos hacia base. Hemos recibido impacto de lleno. Haciendo aterrizaje de emergencia. De pronto recibido visual. Fuck. HQ caído. Ha caído Ramón. De Rancor para toda la malla, tenemos al doctor y al líder de pelotón caído. De Aurecomal para Crate, ¿me recibe cambio? Repito, Romeo está inconsciente. Aquí. No sé, estoy en ello, estoy trabajando en ello. Karenier, ¿me recibes? Ross informa seguro avanzar en esquina de ácido activado. De HQ para toda la malla, algún escolier me recibe por esta frecuencia, cambio. Aquí 1-2, te recibo Dracon. Karenia, no tengo informes de Karenia, al calienta que sales. Recibido, última posición de Rex. 036, break 053. Madre, está estable, solo necesito. Madre de Dios, Romeo. Karenier, te informo, doctor caído y Rex también. Tenemos a bastantes clones, vale, que han caído. Voy a por ellos cagándole. Lo que no sé es cómo yo no he caído, tío. Me di
Rex, ¿me recibes? Ha caído, está ahí al lado. Ha caído Rex, lo tienes ahí al lado tuyo. Voy a priorizarle. Aquí Ronto, me cuelo por radio 110. Hola Romeo. Vale, estoy. Sí, vente aquí, Caron, ya. Os veo, tengo madre mía, camino. Aplico torniquetes en este. Empieza CPR. A ver. Caron. Caron, ya. Joder. Tiras con Moritz, alguno. Piro, ponte con Rex. Vendo pecho. Cacel, estoy yo haciendo un CPR. Ya. Pillo cabeza. Vale, Moritz, a ver. Vale, tiene pulso. Vale, vale. Piro, ponte a venda. Rex está estabilizado. Vendo a pierna derecha. Vendo el brazo. Yo creo que está operativo, pero estoy en la mierda. Señores, que alguien me ayude con Moritz. Que si no te va a sí, no tengo torniquetes, lo malo. Nada, pues a. Puedo meter la venta derecho, caído, pierna izquierda. Caren, mierda, Chiku. Tenemos una AT, rumbo sur. 036-3053. De Rancor, afirmativo. Estamos trabajando en ello, vale, tenemos bastantes heridos. Retiren torniquetes para no perderlos y va rápido. Caren, ¿me recibes? Le recibo, estamos bajo mínimos, adelante. Copiado. Tenemos AT y mierdas por todas partes. Necesito que me hagas un informe de la gente que ha caído. Estamos en ello. Aparte de Rex y Romeo, tengo un equipo caído. Pero copiado. Suelo, no muerto. Credit, credit de Rancor, prioritario. Coordenada 037 break 053. Repito, 037 053. Necesito evacuación médica ya. Vale, Repita últimas coordenadas. 037 break 053. 037 break 053. Chisco está aquí caído. Rex, acabo de pedir un medevac. Recibido. Kareniar, trae a todos los heridos a 036053. De Kareniar, recibido. Aquí Rex, medevac en 036053. Vale, pulso, que empezando el RCP. Dalcon, informo, ¿cuántos heridos tengo? Tengo por lo menos 4 y la 1-1 tiene un equipo entero caído. Pongo en el pecho. RCP. Black Rider. Y empezando. No me deja soltarlo ahora. Ahí. Craig, Craig, de Rancor. Joder. Así Craig, lo recibo. En cuanto estén cerca, avisen, marcaremos la zona con un azul. Sigue con RCP. Recibido, vayan marcando con un azul, ya está acercándose de HQ para toda la malla, mantengan visual sobre la entrada del complejo droide. Están saliendo tanques por todas partes. Ronto, Ronto, de Rancor. Rey, ese no vale. Ronto, Ronto, de Rancor, prioritario. Adelante. Mantengan visual sobre la entrada del complejo y pónganse entre HQ y la entrada. Están saliendo AATs uno detrás de otro, cambio. He recibido, probablemente será una fábrica. Lo llevo, porque aquí solo va a ser... Karenia, de Chico Moritz. Confirmando eso otra vez. Está bien, por favor. Por está vivo. Durando, durando Moritz. Vale, voy quitándole los... Craig, de Rancor, humo azul lanzado, repito, humo azul lanzado, cambio. Gacel. A cargar gente, venga. No, a ese lo llevamos. Me da igual. ¿Cómo que es de mentira? ¿Qué coño? Quítalo de ahí, Piro. Caron. Al lad, venga. Que lo lleves al lad. Chisco al lad, venga. No, no, Chisco no lo mováis. 1-1. 10 segundos. Dragon. Copy. 1-1. Adelante. Tenemos medevac. Afirmo, he mandado a los hombres que pueden meterse. Venga, si estás haciendo RCP, haz el último y ya no le va a ir. Estoy metiéndole sangre. ¿Por qué no estáis metiendo a Moritz en el LAT? Cos, necesita curar, hay que curarlo urgentemente. Coño, que lo cargues en el LAT, que lo tienes aquí al lado. Caron, coño.
Chisco verde, chisco verde. Moviendo. Lo porto. No, ya estoy. Ya lo tengo. Joder, tío. Decidido. Ayúdame, tenés que cargar. ¿Puedo moverlo? Voy a apoyar. ¿Lo tienes tú? Outball, ayuda a Draco. En dirección Whisky. Sí, Romeo, Rex, quiero. Porque ahí los soldados normales son médicos. ¿Qué te ayudan? Rex, fuego de supresión, 300. Interrogo, les acompaño en el lab. Afirmativo, Romeo, ahí está. Esto es porque los soldados normales son pasan a ser médicos. Ronto, de Rancor. Adelante. Concentren el fuego en la puerta baja. La parte de arriba nos encargamos nosotros, cambio. Hostias. Está con ese vivo. Afirmativo. Uno, uno, salita ahí, por Dios. ¿Qué ha explotado, mortero? No lo sé, pero salita aquí, ya. Alguien, al suelo, ya. Osval, saca al que tienes herido ahí, de ahí ya, y te lo llevas a la posición de HQ. Ya está corriendo, creo que no queda nadie. No siento el brazo. Da igual. Tampoco siento lo otro. Me sube la polla. ¿Tengo brazos? Si no, te cambiamos los brazos por DC-15. Hostia, por 2 DC-6. ¿Puedo hablar por radio? Entiendo que sí. Kareniar, en la zona Norwhisky había 2 droides en un complejo de atrincherados. Romeo, te robo, ¿cómo va? Estoy aplicando pack a un herido al lado del LAT y dentro del LAT hay 2 sanitarios haciéndose cargo de otros 2 heridos. Recibido. ¿Carlinia? ¿Dónde tienes? Carlinia está en el suelo, me lo llevo por el lado. ¿Chisco? ¿Qué? ¿Me puedo cambiar la radio en movimiento? Ah, sí que puedo. De acuerdo. ¿Por qué no los cargáis en el LAT? A ver, checo aquí Alken, está Carlinia inconsciente, somos el mando. Recibido, Alken. Soldados necesarios para hacer el RCP y los demás perímetro. Métete en el LAT, métete en el LAT. Alken, al LAT, Alken. Alken, al LAT. Venga, al LAT, venga. Sí, sí, le estoy metiendo sangre. ¿Me recibes? Afirmativo. Interrogo, ¿estás en el LAT? Afirmativo. Vale, dile a Ronto que está más avanzado que Rancor. Está más avanzado que Rancor. Ronto, de Rancor. Sanitarios. Prioridad Karenia, está tocado. Le aplico torniquete en el brazo izquierdo. Le informo, está más avanzado que Rancor, repito, está más avanzado que Rancor. Retroceda 200 o 300 metros. Cambio. Recibido, aún así, no podremos hacer nada. Cambio. Vale, estoy con aquí Rex, no hay problema, para aquí. Rex dice que. Repita. Necesito a los sanitarios que hayan en la prioridad Karenia. Le informo, esto no es una retirada. Estamos cubriendo los heridos, cambio. Me pongo en el otro brazo. Voy con la pierna. O sea, ve con Rex. Al que está con la pierna Karenia. Al que está al mando de la 1-1. Afirmativo. Vale, Karenia está vendado ya entero. HQ aquí 1-1. Karenia al parecer está muerto. Cambio. Oh, fuck. Recibido. Ok. Recibido. Espero confirmar. Karenia no tiene pulso. Sí, ya lo sé.
Ya, se va a cargar Romeo de eso. No, afirmo, te recibo. Me informan de que no es código cero. Caído. ¿Me puedes confirmar eso? Si no, hace prioridad. Desde el LAN no puedo darte esa información. Le estoy aplicando el pack. Crucemos los dedos para que no. Vale, los del LAT, el médico. Si no tiene pulso, da igual. Estoy aplicando el pack a Cariene. Al menos RCP para ganar algo de tiempo. Estoy yo con RCP, Romeo. Tranquilo. Digo yo también RCP, Romeo. Caron, ponte a curar otro. Al que más cojo. Caron. Vale, mitad pack aplicado a Garenian. Cura otro, que estoy haciendo yo respeto. Vale, ¿quién hay por aquí? ¿Qué necesitas, Alkin? No, Alkin le voy a poner un pack. Vale, me he copiado. Todos los heridos que si te escritos irán LAT. Los que no, y este dice que lo veo. Franco, mantenga, se dejan a uno. Estoy en el LAT de Garenian aguanta. Ronto, esto no es una extracción, es un medevac. Afirmativo, se dejan a un inconsciente. Interrogo dónde, cambio. Le estoy llevando yo al LAT, mantengan. Recibido de Rancor. Aquí Rex para alguien de algún poder. En 3 segundos, parar de hacer RCP, parar de hacer RCP. Paramos. El 7 estás listo, Muris. Interrogo a alguien. Vale, Karina, listo. ¿Nosotros? Estoy vivo. Bueno, Muris, estás bajo. Vale, me vale, voy. Vale, Karina está vivo. Dentro del lab. Vale, ¿algún herido más en el lab? Van a cargarte a uno ahora, Romeo. Okay. Hemos sobrecargado los sistemas antiaéreos. ¿Qué tipo de puede avanzar? No, Caron, creo que me están. Aquí hay un inconsciente. Recibido, buen trabajo. Rojo, azul, estado. Caron, le están haciendo el paquete. Por la puta madre. Desde para Angler, muchísimas gracias. Sí, ya creo que Piro está aquí caído. Crate, de Aurex. Así creo, el archivo Aurex. Romeo. La zona del valle creo que tienes a Piro en el lab caído. No se confían. Vale. Dragon. Adelante. Dragon. Piro está herido, muy herido, ¿vale? Aplico torniquete. Los sanitarios que hayan en el lab que me echen una mano. De munición. Aquí pongo torniquete en la pierna. Recibido, Crate, ha recibido el mensaje. Afirmativo, estamos en coordenadas. El medevac se encuentra totalmente no disponible, pero podemos llevarle suministros. Coordenadas, se trata de coordenadas 034, break 022, repito, 034, break 022. Tendrán que esperar a que amaine la tormenta, repito, tendrán que esperar a que amaine la tormenta. Recibido de Crate. Gracias. Digo, Piro, voy para allá. Rex. No debería quedar mucho en el LAT. Chicos, quiero que me hagas un de bajas. Romeo, ¿cómo vamos? Estamos aplicando el pack a Piro, lleva ya un tercio pasado. Calculo que en un minuto y poco está listo. De Rex para. De ser para Rex, cambio. Aguanta un momento, por favor. Aquí 1-5, ¿verdad? Morir, no reincorporo. 1-5, si está bajo fuego, informen. Recibido. Lados, distancia, enemigos, todo. Recibido eso. Rex, informe listo cuando me digas. Sí, sí, aguanta un momento, que la 1-5 no me. Señor, ¿dónde mis hombres han ido a por un binomio de 1-5? No sabemos qué. Karenia, ¿tú escuchas algo, Axel? Negativo. Con explosiones en November. Al suelo, al suelo, que están cayendo petardazos aquí. Pero, Waxer, grados de los enemigos. Descargan con los heridos en el
salga de más y yo estoy aquí con el número de la 1-1 y el... ¡Ojo a November, señores! Individuos, dando el equipo para flanquear. Karenian, equipo que se mueva a 40 grados y tranquilos que... ¡Rojo! Flanquead por 40 grados a su trailer. O lo que quiera que sea. Cuidado con fuego cercano. Cuidado con fuego cercano, no sube nada. ¿Cómo vamos, Romeo? Lo sé, por eso, por vuestro juego. Probad, aquí Rex para C, para adelante. Te interrogo, ¿había pedido un informe? Enemigos por eco. Repita la última comunicación. Interrogo, ¿había usted solicitado un informe? En cambio. Se quería saber cómo estabais. Antiaéreos y complejo rango, rango, asegurado, saliendo, pero estamos recibiendo un contraataque de Spies, campo, por atrás, la retaguardia. Recibido. Recibido de Rancor, estamos en ello. Rex, prioritario, tangos, genosianos, eco, retaguardia. Recibido. Romeo, ¿cómo vamos? Procediendo otra vez a aplicar el PAG, por lo visto no ha funcionado y no se ha curado. Cuidado chicos, estamos completamente rodeados. No veo nada ni con la térmica, tío. Estos burgueses que tienen térmica y todo. Aquí Rex para todo HQ, ¿estáis todos ok? Afirmo. Contento y feliz. Recibido chicos, cuando salgáis de ahí, meteos donde estoy yo, estoy en primera línea. A Whisky. Copy, nosotros estamos en retaguardia, han venido en Oceano, cambio. Vale, parece ser que Piro es IA. Repito, Piro parece que es IA. Voy a acabar el PAP, pero parece ser que no es él. Negativo, hay un Piro IA y un Piro normal, no sabemos por qué. Ronto, Ronto, de Rancor. ¿El data despegado? Contactos de enemigos aéreos, entramos en combate. Afirmativo, el lata despegado porque tienen contactos aéreos. Gacel. Hostia. Gacel. Gacel. Me dará con cuidado que la... Aquí Romeo, usted no es el piro de mentira está en el lat. No sé si sobrevivirá. Está en el lat, ¿vale? HQ, reunimos coordenadas 037 break 053, repito 0637 break 053. En movimiento. Vamos a avanzar, vamos a intentar salir de aquí que nos tienen pillados. Ronto, Ronto de Rancor. Aquí Ronto de recibo, cambio. Dígale a Rush que el inconsciente que ha llevado al LAT era un bug IA. Se han gastado dos packs en ese individuo. Cambio. Que dígale a Rush que el último inconsciente que ha llevado al LAT no era un clon, era un bug. Cambio. Romeo, interrogo. ¿Estás curando Piro? Voy para allá. Hay un Piro, pero creo que sea. Es el Piro IA, sí. Recibido. Pues vale, Romeo, revúlcate conmigo. Dracon, puede despegar. Recibido. Cray puede despegar y puede descargar herido, al bicho ese en base, cambio. HQ bajo fuego, recibido de Cray. Me cago en Dios. Cray, aquí Angler, ¿me recibe? Cabo 6, ¿me escuchas? Aquí que le coman, lo recibo. Estoy bien, estoy bien. Estoy acabando de vendar, pero me tengo que discriminar. Muy contundente hacia nuestra posición. Marcado como angler actual en el mapa en 033 break 021. Solicito apoyo aéreo en cuanto sea posible para la tormenta. Recibido, estamos a la espera de Chamaine. Aure, ¿tenemos permiso para ir o seguimos a la espera? Cambio.
Sí, sí, sí. Voy a... Luz verde. Recibido, procedemos a llevar el bucle hacia allá. Estamos en camino. Para boxeo. Ya han puesto un HQ. Vale, pues me voy. Chico, ¿eh? Ahí tiro. Necesito una sutura cuando podáis. ¿Ya tienes la cosa a vender? Sí, sutura no, Romeo. Ah, okay. Te robo, tienes que avanzar hasta llegar más o menos. Te ayudo, pero no es verdad. Tiene que la 1-1, tienes que avanzar y darle fuego de cubo. Me pongo con fire, me pongo con el brazo. Ahora mismo la plataforma. Duncan, cuando le suturas, me suturas a mí, ¿vale? Romeo comprueba. Romeo comprueba que este Romeo vivo. No tenga ninguna herida. Venga, gracias, Dragon. Pero cabrones. Duncan. Dragon, detrás. Sutúrame, cabrón. Y ahora te pones con Rex. Algo te pones con Rex. Uno 5 está avanzando por el flanco derecho, ¿vale? Angler, múltiples antiaéreos en la zona de infantería. A ver si nos pueden ayudar con ellos, centrándose en ellos. Vale, quítate el comentario de disparo. Echamos un ojo a la plataforma que tenéis encima. En Canon se puede sacar a Ras y traerlo aquí mientras que Roti lo cubre. Será mucho a ver, 1-5, ¿me reciben? 1-5, vete al sitio donde está la 1-1 y cuando llegues ahí la 1-1 saltará. No sé qué coño está pasando. 1-1, avance. Aure, Caure, de Rancor. Rápido, rápido, necesitamos aquí a la del pack. Pronto herida. En 15 segundos estás. Al suelo que la metralla es jodida. Rápido, cargarlo. Pronto da igual, ahora mismo. Está ahí atrás. Aure, Caure, de Rancor. Vale, esto es verde. Adelante. Nos están lloviendo morteros encima. ¿Cómo cojones? ¿Nos están viendo? Cambio. Le vendo yo, le vendo yo. La 1-5 está cediendo. Te recuerdo que están en su planeta, Rancor. Vamos, chicos, corremos. Falta un poco aún, ¿eh? Gracias, Doc. ¿Estás otra vez cojo? Lo acabo de vender yo, ¿de acuerdo? Hostia, no me lo puedo creer. Estoy acabando una. No lo puedo creer, tío. Está hecho. Mori, estoy cojo. Vale, explicando el pan. Cuando acabes con él, me quedo. Lo juego. Voy, joder. Le explico más para Anglem. ¿Le cambió? Negativo, negativo. Contactos en suelo, contactos así. Bien. Angler, Angler, de este comando, recibe, cambio. Rex. Aquí Angler, le recibo. El bloque está tirado derribado, alta presencia de... No sé cómo cojones quieren que avancemos si no deja de caernos mierda. Estamos en tierra, malheridos. Dirección... Lo sé. Las rocas que están justo aquí, tenemos... Contacto. Necesitan que le rescatemos o pueden aguantar. Estamos en una situación muy comprometida. Le informo, vamos a intentar llegar hasta ustedes, pero imagino que vamos a necesitar ayuda para entrar. RCP, si hay uno libre, RCP. Vale, recibido. Cuando se encuentren cerca, avísennos para salir a apoyaros. Tenga mucho cuidado en Noreco. Al parecer hay enemigos con armas pesadas. Hola. Subiendo la roca, he batido. Hostia, me he hecho daño. Buen trabajo. What the fuck? Rex. Dime. Andando me he tropezado y me he partido una pierna. Roca asegurada. Chicos, hay que avanzar o nos matan a morterazo. Romeo. Rex, le quedará un minuto. Es que está, me han comunicado que lleva mucho, mucho tiempo abatido. Le quedan, yo creo que 35 o 40 segundos. A ver, Caro, dime.
métele un Spinadragon. A Fire, métele el RCP tú. No hace falta tener los dos médicos a uno. Otro plate. Vale, el RCP lo puedo hacer por normal. Métele, porque si no, no podemos avanzar. Ni tapa. Porque tienes reventada esto. Espérate, ¡Exacto! 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 Pero no pares, Fire, no pares de hacer el RCP que lo perderemos. Si lleva mucho tiempo inconsciente, ha perdido mucha sangre. Aún le queda, ¿no? Ya estoy. Dos tercios. Es su turno. Uno y te meto solamente. Recibido, prosigan el avance, repito, prosigan el avance. Dirección desde HQ, whisky puro 2. Mira otra vez. A Dracon, solicitamos apoyo diario aquí o nos funciona. Copy. Craig, de Rancor. Te quedan 3 segundos. 3 segundos, vale. Cacel, ven aquí, vamos a avanzar. Coño. Romeo, hay que avanzar ya. No hay tiempo, estoy yo también jodidísimo. Vamos a toque. Así que te comas el adhesivo. Chicos, avanzamos muy. Tenemos pasadas aéreas constantemente, necesitamos apoyo también. Y Drago también. Recibido apoyo contra blindados. Contra cazas, cambio. Recibido, está ahora mismo Crete entablado en combate. Aquí Rex y interrogatorio. Romeo, estás muy jodido. Negativo, tengo dolor, pero me han cosido. Repita última. Negativo, que avance el A11. Llevamos otro turno. A ver, yo no es por nada, pero veo a 5 clones aquí quietos y no veo a nadie que mire a los dragones. Que pueda yo correr, me va. ¿Estáis conscientes? Que no tengo. Vamos. Buitres. Solo buitres, mucho buitres. Rex, nos metemos en el complejo. No hay complejo. A ti crees, el objetivo Angler. Parece que hemos repetido el ataque y ya debería ser. Zona segura para bajar con Craig. ¿Cómo se encuentran ustedes para venir hacia nuestra posición y atrincheraros? Rex, estamos dime. En camino, hicimos tiempo de llegada, unos 5 minutos. Estamos aquí Rex, por la 1-5, hay la 1-1, parece. Canarina está caído, se lo están llevando para adentro, creo. Hellfire es un whisky. Pero que Canarina está caído. Tenía Romeo aquí. Hellfire es un whisky. Dios. Su puta madre. Pollo aéreo, nos estamos sacando, no tenemos ataque. Ha caído Piro. Inmortal. Estoy herido. Te meto un spleen, ¿de acuerdo, Tier? Angler, de Cricomal, informo. Nos encontramos aproximándonos sobre a sus 60 grados. Dirección 60 grados. La retaguardia está roto. Pues acabo de recibir un tiro de francotirador. Dracor, informa. Creemos que hay un francotirador donde está roto. Recibido. Ronto de Rancor. Adelante. En retaguardia por su posición o parecido, hay francotiradores enemigos, cambio. Recibido, estamos un vistazo, cambio. Waxer, interrogo, ¿cómo ves avanzar? Falto yo y otro hombre. Great, estoy viendo sus luces. ¿Podrían pedir que Red Crate venga hacia la zona? Afirmativo, ahora mismo lo. Afirmativo, francotirador Sierra Eco. Francotirador Sierra Eco. En ello. Vale, verde. ¿Dónde está Green? Ahí, en la tercera.
No visualizo al francotirador. Crecido. Muy buen trabajo, Romeo. ¿El médico está? Voy a hacer trinche. Romeo, te quedo. Apunta bien, Green. Cricomán, Cricomán, detrás suyo. Genosianos. ¿Puedes correr? Sí. Carinia, tienes que avanzar, Necesito. Romeo, ¿me puedes meter paz, por favor? Waxer, avanza. Prioritario, avanza. Si te queda un hombre, deja un binomio. Avanza. Copiado. Sí, te meto. Estoy harto de que las escuelas no avancen, mucha gente. Están atropellados. No sale nada. Whisky. No, no. Estoy intentando no, meter de menos. Cacel. Dime. Tienes Z6. Deja los binoculares y cubre. Está buscando francotirador. Lo sé, pero que lo busque Piro. Tú igualmente no lo puedes abatir con eso. Tú fuego de cobertura. Las escuadras están avanzando, Y hay geonosianos seguramente, cuidado. Romeo, interrogo, ¿cuál es tu lista de espera? Vale, te he terminado ya de vendarme, ¿vale, Romeo? ¿Estás operativo? Verde, negativo. Confiado. Maxi, ¿no? Carón. Estoy bien ahí. No puedo ni andar. Carón. ¿Puedes andar? Caron, sí, caro. Sí, te he suturado. ¿Me puedes poner? Es que no sé si mi sprint me va a dar. Caron, hazme un favor, métele un sprint a él mientras te curan. Voy. Así se puede mover. Vale, estarías cosido. Romeo, ¿cómo vas a suministros médicos? Vale, ya está, ya tienes un sprint, tier charge. Vale, compresivos, tengo 32 y elásticos 38, podría aguantar un poco más. Sand storm imminent. I repeat, sand storm imminent. You are in line. Vale, pues tengo alrededor de 35 compresivos y elásticos, o sea, más o menos puedo aguantar. Afirmo. Recibido. HQ, preparados para avanzar. Cura caro si es necesario. Sí, cúrame lo mío rápido. No ve, no piro. Angler, estamos siendo atacados por cazas enemigos. Tenemos que abortar el aterrizaje. Romeo, ¿estás? Angler, recibido. Cuando sea seguro, avisa. También estoy vendando. Vale. Termino de vendarme. Draco, araña, whisky puro, me informan. Necesitan apoyo ya. Recibido, Craig está en asalto en combate aéreo, pero le informo. Craig, no, Ronto, que se come Ronto. Copy. Ronto de Rancor. Whisky puro, araña. Vale, te vendo y si quieres te. Recibido. Digo, que me meta sangre yo a los demás. HQ, Romeo, ¿cómo vas? Le meto sangre, no le aplico el PA porque costaría mucho. Vale, ya estarías, Y te robo, has avanzado por toda la escuadra, vamos a intentar recuperarte con la otra sutura, Ahora sí, sutura. Además, dime coordenadas, porque son curas rápidas. Vale, ya, perfecto. Vale, ya estoy. HQ, avanzamos, dirección 275. Por el norte de la corte. Movimiento. ¿Dónde estáis? Opa, me quedo cojo. Recibido a mí, no me ha tratado. No vayan cabezas, claro, no vayan. Blasters en fuego cruzado 305 sobre la colina geonosiana. Un momento, tengo que escuchar eso. Detrás. Afirmativo. Están detrás. No. Tengo fatidos. Y te robo, ¿algún herido? Afirmo, yo estoy herido. Recibido, Dracon. Osbol, cárgalo. Repite. Voy a por Romeo, cubrir. Copy. Voy cojo yo también. Te cojo yo, Osbol. Puedo aplicarme un sprint de emergencia y con eso voy tirando.
Creo que te lo puedes aplicar mientras te llevo, o sea que da igual. Ah, no, no, porque no te vendas. Angler, Angler, me confirmas que están todos arriba, cambio. Cago en la puta. Rex, tengo dos balas. Recibido, nos vemos, dirección en la punta esa de enfrente, 2525. Romeo, movimiento. No, dos extremidades, con dolor, pero sí, no, esto está bien. Te lo he visto, ok. Voy a intentar llevarte ahí, ¿vale? Sí, ahí, Chris. Great, great, despegue, despegue, despegue. Aquí Rex, necesitamos cobertura en la parte trasera, repito, en la retaguardia. Estamos tratando, doctor, no tenemos armas. Angler, dígame dónde quiere que deje o deje, cambio. Coordenadas de HQ. Marte, vas a la espera, voy a contratar con Abre. Ahí tienes, Romeo. ¿Te puedes defender? Sí, sí, me vendo, gracias. Vale. Ya de tu. Crate, aquí, Angler, déjenos en base. Para Rex, frecuencia 5-0, cambio. Recibido de Aguanta, volviendo a base. Aquí Rex para Waxer, te ruego coordenadas actuales. Venga, Carbon, yo creo que ya con el doctor. El mapa no se utiliza solo, dímelas. Vale, Romeo, me han dicho que estaba herido. Ah, firmo. Suturo. Quítate si quieres el torniquete o para. Sí, ahora te lo quito y te lo meto en la mochila. Cazas enemigos en el aire, Cristo, Rex, entrando en combate, abortamos el aterrizaje. Recibido. Recibido. Negativo contacto con Rex. Aquí Rex para Dracon. Salid de cuanto antes del LAT. Dracon, bien, Piro. ¿Qué me decías, Rex? Que necesitamos contacto con Dronto 05. ¿Qué coordenadas? Confírmame coordenadas, era a ti. Gracias. Meta pack, Osval. Dracon, coordenadas desde nuestra posición actual 258. Hay una araña aproximadamente un kilómetro y algo. Copiado en ello. Loma de la colina. Pronto, pronto, de Rancor. No me muevo de sitio. Pronto, pronto, de Rancor. Dracon, dile a Ronto que está más avanzado que Rancor. Si me respondieran por radio, se lo diría. Se lo digo yo. Ras, dice el capitán que está ahí. Caron, que me responda la puta larga media cagar en Dios, eh. No, no me sirve, tío, ¿por qué? Tanque visual. Aquí Rex para Draco, solicita apoyo aéreo. El tanque nos tiene. Crate, crate de Rancor, necesitamos apoyo aéreo cuando sea posible, cambio. Recibido, ahora mandamos a golpe. Ok, es una araña, está a un kilómetro y pico a nuestro wiki, cambio. Me dice San Split. Aquí Ronto, informo, nos han emboscado múltiples AP, el vehículo ha explotado, estoy sacando un hombre herido. ¿Vale? Vaya, qué raro. Te han enviado al frente, ¿me reciben? Rex, a Ronto le han petado el vehículo, otra vez. Lo sé, lo he visto en directo. No, tío, no sé por qué, se me habrá vuelto a alarma o algo. Fire, ¿han petado? Sí, han petado. Ha petado enfrente nuestro, de hecho. Pero
¿Estáis muy herido? Romeo. Romeo, interrogo, estás tocadísimo. El tanque sigue en pie. Romeo, toca. Negativo, tengo dolor, pero estoy bien, estoy muy estable. Recibido, vete curando a la gente por aquí. ¡Claro! Te meto el pack, tiro. Gracias, Romeo. ¿Te recibes? Adelante. Recuérdate ese tanque. Te voy a ayudar a acabar, mi sorteo. Tienes que abrir ese tanque. Curándote, espérate. Piro, hay que aguantar. Venga, piro, como nuevo. Madre mía, tengo que capite. Como nuevo, piro. Bueno, da igual. ¿Me estás hablando? Sí. Dime. ¿Llevas la mosero? Te meto el pago. Negativo. Que estamos y vamos a montar el posición. No me va la munición que tengo. ¿Qué munición tienes? La normal, la de 15 Halo Energy. ¿Cuántas balas? 260 o 60, pero no me va, no sé por qué. Se me ha bugueado el arma. Quedan 30 segunditos. Un misil antitanque te queda, ¿verdad, Piro? Será la munición probablemente, que creo que la Mocero solo funciona con la de 240. No, porque tengo, he utilizado antes una de 60. Pues no lo sé. Alca. Y era una. Vale, gracias. Hombre, Romeo, todos los clones que aquí están cojos. Yo es que llevo la normal, tío. Sí, pero la 15 es la 15 a normal, me parece mejor. Vale, te la dejo en la mochila. No, te la dejo en la mochila. Copy. 5 segundos. Acel. ¿Cuántos ataques tienes? Uno. Solo uno, párate, un misil. Eso te lo guardas para cuando se. Ah, por ellos, por ellos. Pero Meus, ¿me puedes a mí también hacer el pack de chicos chicos? ¿Dónde está el tanque? El tanque está enfrente. No tengo munición. Aplicando pa. Alken, una es Low Energy y la otra es Low Energy Rounds. Creo que una munición no funciona con nuestras armas. ¿Quieres de otro mod? Es posible que sea del sub. Lo veo, pero no puedo hacer nada. Te la dejo aquí. Aunque en principio deberían funcionar. No me deja, Prueba con este cargador que te voy a dejar en el suelo. Ahora mismo. Prueba con ese. ¿Cuál? Con ese que te acabo de dejar aquí. Con este sí me deja, gracias. Pues eso es. Pero es que de nombre son las mismas, ¿no cambia? No, una es Low Energy y la otra es Low Energy Rounds. La munición es la misma, pero el cargador no. Vale, gracias. Nada. Venga, toma, te meto otro. Y está listo. ¿Qué? Que te meto otro. No, no hace falta, gracias. Tarde. Vale, gracias, por ejemplo. Agachos. Su puta madre. Vale. Carol. Si tienes los sonidos detrás, está roto. Tú puedes avanzar, ¿vale? Vale, voy a buscar a Five. Mori. ¿Estás cojo? Ya han pasado los buitres. Tierra para Rancor, informe, tenemos a un miembro de Rancor perdido, a Fire. Repita. Informo, tenemos a un miembro de Rancor perdido, a Fire. Cambio. Si lo ven por la zona, informen. Recibido, creo que está por aquí Caron buscándolo, cambio. No hace avance un poco, pero bueno, ponte cómodo. ¿Algo de ROM? Mira, Carón, no será ese. 15 LE más. ¿Dónde está? Vale, entonces no te sirve. Romeo, interrogo. ¿Es prioritario? O sea, ¿vamos a mantener esta posición o se puede aplicar Paco nuevamente? No vamos a intentar mantenerla, pero que estén operativos, Romeo. Si os veis muy jodidos, meteros un pack. Me he decidido. ¿Cómo andas? Rojo. Aquí Rex para la CEP, interrogo. Posición actual vuestra. Sí, si todo lo que está allí tumbado, creo que dejé 2-3-4 tumbado. Cuando quieras. Carina, interrogo, tienes que recuperarte con toda tu escuadra en tu posición actual, ¿vale? ¿Puede ser que te quedes cojo de algo que no te ha herido? Podría ser. No veo nada con la nieve. ¿Isn't he a rainbow? No, negativo.
reventado. Espera. Piro, es el último antitanque que queda en toda la. Por auxiliar, hay que guardarlo bien. De Tricoman para Aurel, cuando esté de cambio. Sí, es que por seguir avanzando, recibido. Adelante. Interrogo, tenemos varias tropas aliadas, el equipo de Angler y varias tropas de Rancor en base. Interrogo sobre órdenes, dónde desplegarlas. Todas las misiones, todos los equipos que hayan acabado con sus respectivas tareas deben unirse al avance hacia Point Rain. Repito, avance hacia Point Rain. Yo creo que sí. ¿A qué chico lo recibe? Recibido. Rancor, de Cricoman, ¿me recibe? Cambio. Adelante. Establezca un punto de reunión. Romeo, te llega un hombre de Ronto inconsciente del propietario. 033 break 053. Repito, 033 break 053. Cambio. 033053, recibido. Procedemos a llevar al equipo de Angler y a una escuadra de Rancor. Rex. De Rancor recibido. Rex. Multitud de contactos. Vale, creo que los 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dime. Nos van a soltar a una escuadra de Rancor y a los Angler aquí detrás. Recibido, diles que sustituyéramos suministros médicos. Copy. Crate de Rancor. Aquí abres para toda la malla, desplegando bengalas en la zona para permitir el visual en el combate. Crate de Rancor. Dime. Crate de Rancor. Cuidado, me cruzó. Aquí Crate, el tipo Rancor. Aproveche el viaje ya que viene para acá y traiga suministros médicos si puede, cambio. Recibido de Crate, vamos cargados hasta los topes. Recibido, gracias, cambio. Rex, vienen cargados hasta los topes. Que Crate viene cargado hasta los topes de suministro. Recibido. Diles que no nos te van a bajar todo de aquí, tienen que dejar suministros también de frente. No hay más sanitarios aquí. No, sois dos, Romeo. ¿Dónde creen que van para Anglia? ¿Me recibe cambio? ¿Dónde tienen que dejar más suministros, Rex? Negativo, no está vendado, le faltan las extremidades. Lo tengo. Angler, de Cricoman, ¿me recibe el cambio? Negativo, hasta que no esté. Un segundo, Cricoman, no se puede aplicar. Me pongo yo con las piernas. A ver, para los soldados que están cerca de aquí, si alguno no está disparando, van a embarcar el resto de tropas a Rancor para el mismo punto. Aguante. Voy tres. Buitres, Azul. Aquí 1-1, no les oigo, se nos ha estrellado un buitre encima. Vale. Amenaza de Sir Whisky eliminada. Recibido. Tenemos un problema. ¿Cuál? Me debaquen la 1-1 porque ha caído un buen recibido. ¿Dónde está el 1-1? Crate de Rancor. Se supone que tardará menos en aplicarse el pack. 02905, break, ven. Crate de Rancor. Aquí Crate, recibo Rancor. Vamos a necesitar un medevac. Tenemos 200 metros más o menos hacia adelante, donde va a soltar los suministros y a Angler. Una escuadra completamente caída, les ha caído un buitre encima, a cambio. Recibido, actualmente la zona está muy caliente aéreo. Cuando esté en la zona limpia, le mandamos un medevac. Le explico más para Rancor, si puede, para agilizar esto, que es un caos, más que la zona del medevac del mapa, por favor. Recibido de Rancor. Rex, hay que marcar la zona del medevac en el mapa. La zona del medevac con bengalas azules. Corrijo, bengalas verdes. Casco, ¿cuánto falta para que vengas a escuadra?
Ahora mismo le está en el aire todo muy caliente. Cuando esté todo más tranquilito, vienen. A ver, los de la 1-1, ¿os podéis mover? Creéis aquí, ángeles, despegue. Recibiendo de Craig, despegue. Craig, dirección Point Rain, hacia la posición conocida de. Última conocida de HQ. Recibido, se nos había proporcionado anteriormente unas coordenadas 033053, 033053, despejaremos ahí. Afirmativo de Rancor. Apoyo aéreo, Draco, apoyo aéreo, le da droides y no tenemos munición. Great, necesitamos apoyo aéreo ya, tenemos oleadas de droides y no tenemos munición también. Lo estamos viendo, estamos en combate aéreo, estamos todos, Great, en el aire, en combate aéreo. Atento, V3, pasada de V3. Rancor, diles que o nos sueltan los misiles para caídas o no nos... Rex, ¿me oyes? Con el debido respeto, teniente, he dado unas coordenadas. No estamos como para marcar posición en el mapa. Estamos hasta arriba, cambio. Laji, no sé dónde vas a caer, pero donde caigas hay como 200 roides de atacar. Perfecto, habrá para todos. Negativo, porque la escuadra 1-1 está solo de caída. Marques coordenadas. Díganos las coordenadas. ¿Coordenadas de qué? ¿De los suministros? ¿Coordenadas del medevac? ¿De qué? ¿Coordenadas del medevac? 031. No, 030053, cambio. Rex, que la, quienes necesitan medevac lancen humo azul ya. Les van a tirar humo en la posición del medevac igualmente. Les voy a dejar detrás de la zona de las tropas aliadas, espacio. Vamos a aterrizar recibido. Esas marcas están como 400 metros detrás de esta posición. ¿Qué coño? Entonces yo para qué he dado unas coordenadas. ¿Dónde ha marcado Saki? De nuevo, ¿para qué doy unas coordenadas que necesitamos suministros y que se suelte la gente allí, entonces? Es que de verdad, gente. Y te rogo, ¿vas a bajar ahí? Sí, ya estamos bajos, donde el dibujito raro... Decidido, ahí necesitan apoyo ya. ¿Qué? En las cuevas de esa estructura rocosa necesitan apoyo de doctor ya. Todo despejado. Gracias por el viaje. Vale, tenemos un problema de droides. Compresivo. Meto luz. Vale, tratando con el pack. Porque dentro del pack. Suministros médicos aquí. Nuestros doctores no tienen. ¡Esos son aliados! ¡Son aliados! No os preocupéis, ya, el pack está entrando. No, no, negativo, no, no, más vendas no. Está ya metiéndose el pack, lo pillaba antes de que se abriera. Ahora lo único, si tiene pulso, genial. Hacer CPR, un poco por si acaso podemos ganar unos segundos. Avanza con todas las escuadras al whisky. Me cago en la puta de oros, tío. Vale, vale, vamos a ir al whisky, donde la estructura rocosa donde está esa escuadra caída. Todos, a la carga. Okay. Laji, te roba, habéis bajado munición. Negativo, ¿no ha dado tiempo? Pues no tenemos. Lo que hemos matado lo más grande. No os preocupéis, una vez que se... Rex, tengo 50 balas. Yo tengo todos los cargadores, no te preocupes. Pero creo que son incompatibles. Yo tengo medio cargado. Cuidado, buitre. Cuidado. Laji, avanza ahí y dime qué tal. Percepto. Percepto. ¿Cómo estás? Afirma, sangrar. Recibido. Viene toda la escuadra. Oh, shit. 3, 2, 1. Suturado. Vale, ¿qué sois? Dos tercios del pack. No ha pasado. 20 segundos lo tenemos. Recibido. No les ha dado tiempo.
Vamos, rojo, conmigo. Guardado. Vamos, vos no tengo. Gracias, estás bien. Chico, puedes. Vale, chico, ¿Quién está aquí? Es que Romeo no te puede te quedan estos 10 segundos y... Pedir comando para... El último ya, ¿de acuerdo? Banco, ¿me recibe campo? Afirmativo. Entiendo que si es necesario ese medevac, en la zona parece más tranquila. Afirmativo, necesitamos medevac. Sí, me recibes. Medevac y suministro, no tenemos suministro, estamos secos también. Que la 1-4 y la 1-2 sigan avanzando, repito, sigan avanzando anterior, ¿verdad? Están en una... Afirmativo, pero suéltelo todo en el mismo sitio, cambio. Romeo, te robo, ¿estás operativo? Sí, pero han traído un Rex aquí. Sí, no para. Rex, van a traer suministros y van a hacer medevac en el mismo puto sitio, allí delante. Me parece perfecto. Aquí, que tienen humo. Rex para C, trae suministros, repito, trae suministros en el punto de la 1-1, donde hemos marcado con humo azul. Negativo, déjanos ahí, negativo, prioritario de Aurek. Negativo, prioritario de Aurek. Embarquen en Romeo, si retrocedan a base. ¿Pueden dar? Hemos detectado un nuevo tipo de armamento. Creo que no lo han traído ahora. Rex, prioritario, nos montamos en los lados y nos vamos. Cargándolos encima, que ahí hay delante de Rex, que nos vamos. Nos vamos. Modalidad de super tanque. Están en camino a su zona. Tiempo estimado de llegada a 40 segundos. 40 segundos para el impacto. Ah, chaval, tío, lo que hemos matado. Recibido de Grey Command, dos flags desplegados en ambas zonas actuales de rango. Rex, sube al lad, nos vamos ya. 40 segundos tenemos. Ay, qué bueno. Orden de retirada, subida al lad. Repito, orden de retirada, subida al lad. ¿No me dejas soltarlo? Prioritario, confirmo, subida y retirada, ¿no? Sí, súbete al lad. Quien sea, chico, súbete. Dracon, confírmame, retirada al lat. Afirmativo, retirada al lat. Nos vamos a tomar por culo. Vamos, vamos, vamos. Retirada al lat, retirada al lat. Rex, mantea a la 1-2 por el flanco izquierdo y está muy alejada, pero pronto, 500 metros. Zeb, tenemos 30 segundos. Dime. Al lat, al lat. Impacto estimado en 34 segundos. 34 segundos. Alkem, Alkem. Chico, súbete. Alkem, Black, al lat. Crate de Rancor tiene permiso para despegar en cuanto le cuando ustedes le parezca oportuno. Cambio. Respiro, me confirma que todos los que encuentran en el Blue Gate donde se encuentra usted actualmente están todos arriba. Cambio. Afirmativo. Dracon. Ya da orden de despegue y el otro despegará cuando a ellos les apetezca. Aquí Ángel para Zona Maya. Aquí nos hemos dejado. Viendo, nosotros a nadie, creo. Sí, a alguien sí. Ángel, hay que salir tú a Zeb. Negativo. A Zeb, ¿no? Zeb iba en el otro. Estoy con la 1-2, Angler y... ¡Hostia! Golcrey, vaya a dar apoyo a hacer lo que pueda. Esto me hace más tiempo que... Afirmativo, ahí tienes el otro, Chris. Prioritario, retirada al lat. Nos obligan. Retirada al lat. Mis muertos. Porque había un nuevo supertanque. Un supertanque que en 40 segundos iba a llegar y nos iba a reventar a todos. Retirada total a base. Cualquier efectivo que quede en la línea de avance hacia Point Rain, que se retire por los medios que pueda. Crate, intente hacer los viajes que pueda. Es cuestión de suerte. Romeo, cuando bajemos, ponte con la gente. Crate, aquí Angler. Solicito que su piloto Karma, cuando deje a la tropa aliada, vuelva hacia atrás a buscar al resto de tropas que han quedado allí. ¿Y es al otro lado? No, el otro lado, así es. Vale, ya. Te puedes bajar cuando estemos en el sur. Afirmativo. Yo no sé, la retirada la han ordenado. Negativo. Tiene que volver al frente cuando pasen las tropas. Estamos en tierra. Bajamos, bajamos. Venga, 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 venga. Abajo, abajo. Todos abajo del primer lado. Crate, blue crate, listo. Vale, vale, Cisco, para,
Dangle, Dangle, de Crico Mame, confirma que solo quedan las tropas restantes en la zona del de donde fue el Medevac, cambio. Falta, aparte de Angler y un grupo de una escuadra no estoy justo en la zona de estoy de los el Red Crate de Karma. Recibido a toda la malla, Rancor, Ronto, coordinen para que todos sus miembros restantes tiren granadas de humo azul en sus zonas, con bengalas, lo que tengan a mano, para avanzar su posición. De Rancor, recibido. De HQ para toda la malla, prioritario, todo aquel que quede en la zona de operaciones, lance humo azul, repito, humo azul, cambio. Aquí Rex, para todo ese que todo aquel que quede en la zona de operaciones, lance humo azul. ¿Qué ha pasado? Madre mía, capitán. ¿Me recibes? Aquí Rex para todas las escuadras, ¿me recibes? Estamos lanzando humo azul. Aguanto el back, Cisco, aguanto un poco. Gracias. Los demás, por favor, reunidos donde estaba Dante. Despejad esto, por favor, que pueden venir Lach, despejadlo. Iros directamente al lado de HQ, en la entrada. Señores, al lado de HQ. Dante, compruébame que se enredo. En ello. Vaya, este que sí. Sí, sigue y desnudito. ¿Ha sido vigilado? Le han cambiado el nombre. Craig, aquí Angler, ¿sabes? Que pasa abajo. Cuando puedan, vuelvan. Afirmativo. Afirmativo, pero siempre está en la zona de operaciones. La 1-2. La que venga, ¿dónde? Tengo un nombre. A ver, Romeo. ¿Qué busca? Adelante. Fuera. Romeo, interrogo, estás todo. Sí. Afirmo, estoy intentando a Chisco, le quedan 30 10 segundos para impacto final, repito, 30 segundos. Madre de Dios. ¿CF está en la base? Negativo, CF se ha quedado ahí. Joder. Mori, suéltamelo. Rex, tengo la radio en speakers por si quieres escuchar la llegada del supertank. Pues. ¿Tanque, cómo? Que la retirada es porque ha llegado un nuevo supertanque del 6. Ah, recibido. Aquí. Craig, saca.